Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlock TK. Qué bueno estar todos aquí ya. Buenas noches, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a los que estéis ya todos ahí. He visto a Neo también de los primeros. Buenas noches, Nailaiki, Murloc, Rodríguez Diagón, Leandro Lin, buenas noches, ¿qué tal? Está también por aquí Goblin, Kirstania, Nacho Eli. He visto a Rotten, Rotten, te he visto antes en el chat, un segundito. Sí, mira, ahí estás. Javier Ig, buenas noches, Wernef, así el primero. Pole para Wernef, como lo ha puesto ahí perfectamente. Arcane, buenas noches, también está por aquí. Si me salto a alguien, lo siento, es que hay mucha gente en el chat y a lo mejor hay algún comentario que me he saltado. Hombre, Macarm, nueva suscripción, muchísimas gracias. 4 meses llevas ya, Macarm, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo, 4 mesazos ya. ¿Cómo ha pasado el tiempo, eh? Yo pensaba, siempre digo, no, yo empecé con Twitch el mes pasado, no, no, ojo, llevan 4 meses, porque es de los primeros. Hombre, Jesús Trujillo, ¿qué tal? Buenas noches también, me alegro mucho verte por aquí también. Bueno, que nos saluda desde Costa Rica, Rotten, por cierto, que no lo he comentado, él siempre lo dice. Bueno, os voy a comentar el mazo que tenía pensado jugar. Hey, buenas noches, Hastus, ¿qué tal? Bienvenido. Os voy a comentar el mazo que estaba pensando jugar hoy. Hey, Cale of Steel también. Bueno, es que ahora es la hora de la que entra todo el mundo, claro. Nanito Piccolini, buenas noches también. Y Garrapata, hombre, ¿qué tal? Buenas noches. También le he visto por la mañana. Juanitrus, buenas noches. Bueno, vemos el mazo, lo dejo aquí puesto. La Band Control esta. No es un asco como Azorius Control. No es una Band Ramp, es una mezcla de las dos cosas. Tiene toques de Band Ramp y toques de Azorius Control. Pero digamos que tiene lo mejor de ambas. Me ha gustado bastante lo que he jugado hasta ahora. Vamos a poner aquí el bicho ese. Oh, Neo va a ser el primero. Bueno, el primero no, el primero va a ser Paco. Pero vas a ser el primero o el segundo en alcanzar la membresía de platino. Ojo, en YouTube, 6 meses también. Es que la verdad, ha ocurrido todo muy rápido aquí. ¡Hey, Dante Cast! Buenas noches. Ha ocurrido todo muy rápido para mí en los últimos meses. Estos últimos 6 meses, que fue cuando el canal empezó. Ya me lo sé, Rote, no te preocupes. Cuando empezó el canal a crecer, eso, de verdad, hace 6 meses. Y ha crecido todo súper rápido y me he implicado muchísimo y le he dedicado un montón de tiempo. Vosotros habéis respondido, así que todo perfecto. Ayer el mazo Gruul fue muy bien. La verdad es que fue muy bien. El mazo Gruul, por cierto, lo voy a recomendar. Y por cierto, el mazo este de Band lo voy a poner en Mieter Hub. Vale, otra cosa que tengo que hacer es activar el Deck Master. Vale, Deck Master activado. La Gruul Agro, de todas maneras, debajo del vídeo, como os digo siempre, tenéis un enlace a todos mis mazos en Ether Hub, ¿vale? Y ahí los vais a tener todos, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Este es el mazo que estuvimos jugando ayer y fue muy bien. Fue muy bien hasta que llegué a oro y cuando llegué a oro empecé a perder todas. Pero bueno, no importa porque, bueno, lo importante era, subimos creo que plata 3 entero, plata 2 entero, plata 1 entero. Llegamos a oro, ganamos un montonazo de partidas y creo que al llegar a oro, no sé si fue que me confié, no sé si fue que me quedé un poco dormido, no, no sé exactamente qué es lo que pasó. Pero empecé a perder muchas partidas al subir a oro. Como ya no perdía el rango, como ya no puedes bajar de oro a plata, yo creo que me confié con eso. Voy a poneros también el mazo, la Band Control que voy a jugar esta noche. La voy a poner también debajo en Ether Hub para que la podáis mirar, exportar en Magic Arena o lo que sea. Aunque no es mía. En el vídeo que he publicado esta mañana en YouTube también está. Si lo queréis mirar, si lo queréis buscar. Vale, ahí está. Y luego las voy a subir también, voy a subir también los dos mazos a MTG Arena Top. Que así lo tenemos también. Ah, bueno, el de ayer sí lo subí, ahora que lo pienso. MTG Arena Top no sé si funciona en inglés. Bueno, ahora lo subimos, tranquilos. De momento con que esté en Ether Hub, me vale, y luego ya lo subiré. Sí, Nox Game dice que ya jugaba este mazo. Pero en lugar de Tamillo jugabas con Narset. En serio, con tantas Shatter the Sky, con tantos Rasgar el Cielo, tanto Removal Masivo y tal. Se ha quedado pillado. Vale, ya se ha arreglado. No, no, se ha quedado pillado el idioma. Ya ha roto el juego. No, no hemos hecho más que empezar y ya ha roto el juego. Bueno, reinicio el juego, ¿vale? Nailaiki, se te ha bugueado el juego y te ha bajado a bronce 4 cuando no es el rango que te correspondía, porque eso es rarísimo. Eso yo me pondría en contacto con el servicio técnico a ver qué es lo que pasa. La Gruul esa funciona, vale, funcionó muy bien. Ya digo, luego empecé a perder muchas al final, la última hora del stream, cuando ya había llegado a oro, pero bueno, no, no le di mucha importancia porque yo creo que el mazo es bueno, ¿vale? A ver qué pasa aquí, se ha bugueado esto.
Ahora ya deja cambiar idioma, vale, perfecto. Pues como decía, vamos a jugar esta Band Control que ya tenéis debajo, ¿vale? En EtherHub. La podéis mirar si queréis tranquilamente, aunque bueno, la tenéis aquí delante. Y como no voy a empezar a jugar ya, que aún estamos poquitos en el directo, estamos solamente 50. Hay muchos... ¡Hey, Jarvillo! Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Hay muchos mazos que suben como la espuma. Mazos agro tipo White Winnie en general suelen ir bien. Hombre, Bushido, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Muchas, muchas, muchas gracias. Primer mes. Espero que sean muchos más. Gracias. Vale, pues sí, Naleiki, eso yo escribí al servicio técnico y diles que te pongan... Creo que acabando en platino tendrían que ponerte por lo menos en oro. No en bronce 4, eso ha sido un error, eso es muy extraño, se ha borrado como tu rango o algo por el estilo. Sí, eso huele a bug. Bueno, vamos a intentar jugar. Este mazo es más complicado, yo creo, que el de ayer. No lo he jugado nunca, pero bueno, es una Bant, entonces, es una Bant Ramp Control. Entonces me imagino que la idea es rampearse y controlar, ¿no? O sea... No puede ser muy complicado, no puede ser muy complicado. A ver si se nos da mejor que la parte final de ayer, pero que se nos dé tan bien como la parte inicial, porque las dos primeras horas estuvimos 2 horas ganando. Tenemos una mano muy potente, ¿eh? Espero que él no salga muy rápido. Bueno, mana horno, con el horno podemos. Yo creo que con el horno deberíamos ir bien. Voy a poner la tierra blanca en juego para tener blanco. ¿Queremos más tierras? Fijaos todo lo que tenemos. Yo creo que queremos más tierras. Me voy a quedar la tierra. Tenemos muchas tierras, pero fijaos que con la espiral ponemos tierra, con Uro ponemos tierra y además queremos poner tierra de turno. ¡Uf! ¡Qué mala suerte! Bueno, espero que encontremos la chicha, ¿no? Una buena Crasis, una Nisa o algo por el estilo, ¿no? Sí, Nanito. Nanito, el vídeo de mañana lo subiré, sí. O sea, el vídeo de ayer, perdón. Se sube 24 horas después de terminar. Lo cual significa que esta noche, dentro de unas 3 horas más o menos, será publicado en YouTube el vídeo directo de ayer. De todas maneras, los directos se pueden ver también en Twitch. Quedan guardados en Twitch. Vamos a hacer esto ya. Madre mía, al final me pasa con las tierras. Y otra tierra más venía. A ver, lógico, este mazo lleva muchísimas tierras. Es normal. Ya tenemos mucho blanco y mucho azul, así que me quito la blanca azul. Y ahora si robamos una Nisa y luego una Crasis. Rasgar el cielo. Pues no, no la necesitamos. ¡Hey! Buenas noches, Giordano. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué necesitamos? ¿Una Nisa? ¿Una Crasis? La verdad es que... No, eso no. Esa basura no. ¿Por qué? Me voy a quitar el Espez Vence a la Muerte. Nos quedamos con el Rasgar el Cielo como único removal, pero puede matar cualquier cosa que él juegue, entonces me vale. Vale... Vale, bien. Si robamos una tierracita y hacemos surcada de sueños, a lo mejor ganamos. ¡Ey! Buenas noches, Oscar. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Vale, ya están los gatos. A ver si hincha. No hincha, no hincha. ¿Eso quiere decir que va a jugar la última carta? No, que va a activar la tierra. Si no tiene un removal, bueno, si tiene un removal, es que solo tenemos una carta en mano, ese es el problema. Pero si enderezamos, si conseguimos atacar una vez con la surcadora y ya nos da esa ventaja de cartas, yo creo que ya llevaremos horas de ganar, ¿no? ¡Hey! Buenas noches, Dreju, ¿qué tal? Bienvenido. Ya empezamos a estar todos, ¿no? Ya estamos casi todos aquí. Ya estamos casi todos, así que ya podemos casi empezar. El único que falta es Paco. Pero Paco algunos días falla porque si hay fútbol o lo que sea, pues él es muy devoto del fútbol. Va al estadio, ve el fútbol, no falla nunca. ¡Ey, Obelix! 3600, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. No, no. Obelix era mi favorito.
No sé si Asterix era el favorito de alguien, la verdad. Hey, buenas noches, Jesús, ¿qué tal? Me alegro mucho de verte. He leído tu correo, he leído tu mensaje que me has mandado en Facebook. No te creas que no lo he leído. Dame. Dame un rato que te pueda responder. Hay Champions hoy, hay Champions League de fútbol. Voy a hacer esto y voy a nombrar Uro para ver si me sale un Uro y lo puedo jugar desde el cementerio. O sea, no, si me sale un Uro lo tendré en la mano, pero bueno, ya me entendéis. Lo podré jugar en un futuro desde el cementerio. Y además le forzamos un poco a atacar esta Tamillo. A ver qué sale. Mira, ha salido un Uro. Vale, perfecto. Se ha ido una Nissa. Pero bueno. Quería un Uro. Vale, luego te respondo. Muchas gracias, Jesús. Pues estamos jugando una Vant Ramp, ¿vale? Que, bueno, Vant Control, que hizo 10-0 creo que hizo en el fin de semana en el Mythic. No sé cómo se llama. El Mythic Challenge este de Ikoria. Vamos, que se hizo 10-0 este fin de semana en Magic Arena en un torneo importante. Sí, es efectivamente en VM, correcto. Buenas noches, lo que has dicho. Es la Vant Control de la que hablé en el vídeo de YouTube de esta mañana. Ya sabéis que en YouTube publico vídeo todos los días. De hecho, publico dos vídeos todos los días en YouTube. Casi todos. La semana pasada fallé un par de días porque estaba muy malito. Y no pude. No pude estar todo lo que me habría gustado. No nos la mata, ¿no? Nah, ni siquiera nos la mata. Se ha dejado enderezadas tres tierras. Ah, Yaram, vale. Vale, también tiene el horno, el gato, pero ah, le hacemos perder más vidas de las que. De las que nos va a hacer ganar. O sea, de las que va a ganar. ¡Ey, David Fau! Nuevo suscriptor, 3 meses. Muchísimas gracias a través de Twitch Prime. Voy a ver si se puede poner que aparezca también lo de los 3 meses en la pantalla y no solamente en el chat. Muchísimas gracias. No me la voy a jugar. O sí me la juego. Digo, ¿se puede nombrar tierra? Sí se puede. Pero no me la voy a jugar. Voy a hacer Teferi a la Yara. Si quiere que la vuelva a jugar o que la sacrifique. Ahora que lo pienso. Le voy a subir el horno. Le voy a subir el horno porque si le subo la Yara creo que la sacrificaría con el horno. Y quería robar la carta, simplemente. Es que quería robar la carta extra. Vale, vamos a hacer un más uno con este Tamillo. ¿Y qué podemos querer? La verdad es que tenemos todo lo que necesitamos. Voy a pillar una Nissa porque tenemos una Crasis. Vale, hemos fallado. Podría haber nombrado tierra. Nada, la cuestión es que robamos varias cartas extras con la Surcadora de Sueños. O sea, es decir, robamos varias cartas extras, lo cual potencia la Surcadora de Sueños, quería decir. Y encima robamos tierra. No creo que sea posible que nos pueda remontar, ¿verdad? No se puede tierra, vale. Es que es lo que iba a mirar antes en el texto. Y no recordaba. Dije que no sea tierra, efectivamente. Vale. Pues entonces, problema resuelto. No podía hacer lo que yo quería hacer. Vale, es cierto que puedo atacar y matarnos la Tamillo o el Teferi, pero no importa mucho porque tenemos tres cartas en mano. O sea, es decir, tenemos 26 vidas. Si nos mata a los Planeswalkers, nos da un poco igual. Puede sacrificar criatura para robar carta. Le quedan 9 vidas todavía, pero bueno. Hey, buenas noches, Gap7789. Saludos, bienvenido. Oh, un arranque. Podemos bloquearla con el grupo de Gorio.
Podríamos haber nombrado... ¡Hey, Blas de Lezo! Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Podríamos haber nombrado Rasgar el Cielo, ¿eh? De hecho, tenemos Rasgar el Cielo en el cementerio. Sí, podríamos tirar incluso una ira si quisiéramos. A ver cómo ataca. Vale, parece que va por Tamillo. Lo importante es que esto no nos haga daño a nosotros, nos haría sacrificar criatura. No se ve nada bien. Ataca, si bloqueamos ahí... Vale, podríamos salvar al Teferi. Podríamos salvar al Teferi, pero me da igual el Teferi. Vamos a hacer un bloquear ahí y listo. Perdemos los Planeswalkers, pero bueno. Vamos a jugar otro herbívoro arbóreo. Y el uno, yo creo, supongo, es lo más inteligente, ¿no? Lo de la Casis no lo veo tampoco tan claro. No me he fijado mucho en lo que he exiliado, pero no creo que vaya a ser relevante ya en esta partida. Tiene un mana negro enderezado nada más. Tenemos 23 vidas. Mucho me extrañaría que pasase algo extraño. Nada, jugamos el Herbívoro Arbóreo simplemente para poder chumbloquear ahí y pegamos y ya está. Quizás tendría que haber atacado con la surcadora antes de jugar el Herbívoro Arbóreo al menos. Habría sido una posibilidad. Bueno, dos Teferis ahora. Nos sobran. Crasis era win condition. ¿Sabéis por qué no he querido jugarla? ¿Sabes por qué no he querido jugar la Crasis? Porque si robo un removal, si me giro entero para una Crasis y me mata esa Crasis, ataca con Rankle y me hace sacrificar la surcadora y nos gana. Crasis no era buena idea. ¿Y esto habría pegado de 10 con Crasis? No, robábamos dos cartas nada más, ¿no? Sí, robábamos solo dos cartas. Con la Crasis habría pegado de 2 más. No, habría pegado uno más, porque con esto hemos robado carta también, ojo. No lo hago en condición. ¿No? No, no, no ganábamos. No sé qué cuentas habéis echado. Pero no ganábamos. Trece. Es de 13. Madre mía. No, no, no era win condition, no llegábamos, no. Ah, ¿qué hacemos ahora? A lo mejor sí que hace falta la Crasis ahora, ¿eh? Vamos a hacerla. Como habéis dicho, que es buena idea. Vale, tenemos 2, 4 y 3, 7 y 1, 8. Hacemos una Crasis 6, 6. Ahora robamos 3 cartas, ganamos 3 vidas. Esto también crece, lógicamente. Y la pregunta es si atacar con las 2 o no. Yo creo que sí. Ganamos más de lo que perdemos. Sí, no creo que nos vaya a bloquear para matar el uro. Mira, aquí viene el Rasgar del Cielo. Ponemos tierra en juego girada. Vale. Tierra que no queremos ya más. Vale, ahí está, ¿no? Vale, hace hecho un bloqueo con él. Ah, bueno, es verdad. Este ataque... Bueno, sí, hemos robado carta, hemos ganado 3 vidas, hemos puesto una tierra en juego. Ha merecido la pena el ataque con Luro, yo creo. La música de fondo es música de esta gratuita de YouTube. No hay que buscar mucho. Quiero decir que si os interesa para vuestro contenido o para lo que sea, no, no es una cosa muy complicada. Ah, pues sí. Siguiente turno, si hay siguiente turno, bueno, tenemos 30 vidas, podemos hacer Teferi, nos subimos la surcadora y luego rasgar el cielo. Es cierto, no lo había pensado, pero es una posibilidad, ¿verdad?
Vale, nos vamos a descartar una Nisa, quizás. La Tierra. No, la Tierra no. El Uro. Quizás el Uro. Me descarto el Uro. Me voy a descartar el Uro porque, bueno, da un poco igual. Creo que lo podemos jugar desde el cementerio. Tenemos otro en juego ahora mismo. Vale, a ver a qué le hace objetivo. A ver qué es lo que nos intenta matar. Vale, la buena noticia es que como se ha girado entero, nos matará la Crasis, ¿no? Sí, nos mata la Crasis, vale. O sea que nos va a hacer daño con Rankle y vamos a tener que sacrificar Uro. Hey, Juca70, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Pero sí, vamos a hacer eso. Haremos lo de... Ojo, que con esto recupera una criatura de coste 3 o menos del cementerio al juego al morir. Bueno, sacrificaremos el Uro, tampoco pasa nada. Porque sí, vamos a tirar a rasgar el cielo, yo creo que barremos un poquito la mesa. Y listo. ¿Qué partida? Se ha complicado un montón, ¿eh? Parecía que la teníamos ganada. Cada jugador se descarta una carta. Vale, eso no va a ser muy problemático. Yo creo que nos podemos descartar un... ¿Teferi? No creo que necesite dos. ¡Ey! Un Papa Gamer, nuevo suscriptor, 3 meses. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ah, no, es el primer mes, pero te has suscrito para 3 meses. Muchísimas gracias. Ya, sacrificamos el duro que también puedo volver del cementerio. Muchísimas gracias por el apoyo, en serio, ¿eh? Vale, a ver, tenemos 3 y 2, 5 y 4, 9 de maná. Vamos a hacer 3 y 4 y 2, 7. Vale, perfecto. Voy a hacerlo primero esto. No deberíamos tener problemas, nos debería llegar para todo perfectamente. Para ahorrarme la pérdida de vidas, voy a jugar la llanura. Voy a atacar primero con el surcador, con la surcadora de sueños. Robamos una cartita extra, pegamos de 6, ganamos 6 vidas. Vamos a robar una carta, pero él también va a robar carta y va a poder recuperar una criatura de coste 3 del cementerio al juego. Vale, entonces. Teferito. Nos subimos la surcadora de sueños. Tenemos 3 Nisas en mano. La verdad es que también podemos ganar haciendo una Crasis 10-10, ¿eh? No robamos carta, lógicamente, porque nos hemos devuelto la surcadora de sueños a la mano. Sí, efectivamente, Wernef, efectivamente. No, no robaba la carta porque la surcadora me la subo a la mano. Robo carta porque me la subo a la mano, pero no robo la carta del rasgar el cielo, que es lo que estaba en mi cabeza. A ver qué criatura devuelve el cementerio al juego. Porque nos va a poder matar este Teferi. Ahora me arrepiento de haberme descartado el otro Teferi antes. Bueno, en cualquier caso, el siguiente turno podemos hacer Uro más surcadora de sueños. Dos criaturas pone en juego. Sube a 11 vidas otra vez. Qué pesado, ¿eh? Se está poniendo... Ha ganado más vidas que nosotros, yo creo. A nosotros. Y a Teferi, vale. Ya me extendía. Onisa más Crasis, dice Nachueli. Pues sí. Pastor de pesadillas. Podemos volver a limpiar mesa, ¿eh? De hecho, creo que es lo más inteligente. Voy a limpiar la mesa otra vez. Espérate. Esto va a dejar estos como... Bueno, si los quiere exiliar, claro. Lo voy a hacer igualmente. Siguiente turno hacemos la Crasis. Nos quedan 18 cartas en el mazo, cuidado. ¿Por qué no me ha dejado extraer maná en respuesta? Es una de las cosas que no entiendo a veces de este juego. No me ha dejado, o sea, en respuesta al jinete homicida, no me ha dejado extraer maná.
extra doble de la NISA. Son cosas que no entiendo. ¿Por qué no me ha dejado? Ahora he puesto el control, pero ya tarde, claro. Sí, claro. Puede tener muchas cosas. Vale. Pues tres tierras enderezadas. Pues nada. Es lo que digo, que no entiendo qué es lo que... No sé por qué no me ha dejado... Bueno, teníamos un bosque nada más, pero dos y dos, cuatro, y habría jugado el uno. Vale, ojo, que nos quedan 18 vidas. Lo bueno es que voy a jugar una Crasis. Siguiente turno... O mejor la Surcadora. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Se ha topdeckado dos pastores de pesadillas seguidos ahora. Bueno, podemos hacer... No me convence lo de hacer Nisa. Ah, bueno, esto sí que está bien. Vamos a hacer lo de Nisa otra vez. Ahora ya está girado entero, no tiene ninguna opción. Ya no puede pasar nada extraño. El Spez vence la muerte. Menos mal que hemos top de que el Spez vence la muerte. Es que lo necesitamos, ¿eh? Nos cargamos esa cosa. Bueno, la sacrificará, supongo, en respuesta. De hecho, puede sacrificar dos cosas. No tiene sentido. Ni siquiera la sacrifica. La deja morir. Vale. Entonces. Enderezo tierra verde azul. Vale, este top deck, el Spez vence la muerte, lo ha cambiado todo. Atacamos y jugamos uno. Vale, ahora yo creo que ya sí que lo tenemos totalmente a nuestro favor. Ah, va a hacer doble block. Si hace doble block... No lo había pensado. Pues la he liado porque no me da para jugar uno. ¡Adiós! Ya no me llega para jugar uno. O simplemente he hecho un bloquea. No hagas doble block, por favor. No hagas doble block, que le he liado. No, pero a ver... es que... Ya sé que no tenía el full control activado, pero yo creo que independientemente de que tenga el full control activado o no, si mi oponente lanza un hechizo, yo debería poder hacer cosas en respuesta. Como, o sea, quiero decir que es un problema del juego, ya no es del full control o no. Es de cómo está programado. Sí, es una acción especial, efectivamente, sacar maná, pero negadme, decidme que no sería lo lógico que pudieses hacerla en respuesta a que el oponente hace algo. Sobre todo habiendo una Nisa, sobre todo habiendo una carta que afecta a la cantidad de maná que generan tus hechizos. Robar ya no voy a robar mucho más. Me lo niegan a Chueli. Me estaba intentando llevar la razón a toda costa y no me dejáis. Da igual, ¿no? Creo que hemos ganado, pase lo que pase. Sí, es cierto, lo suyo sería hacer shift control toda la partida y listo. O sea, mantener el control puesto toda la partida y controlar todo lo que ocurre en todo momento. Vale, por fin hemos ganado esta partida, ha sido súper larga. No debería haber sido tan larga, pero lo ha sido. Es que no quiero robar muchas cartas con la Crasis, porque fijaos, entre... Es que me quedan muy pocas cartas. ¿Cuánto mana puedo sacar? Muy poquito, ¿no? Dos... Seis y tres, nueve. Vale, no es poquito, es una 7-7. Es una 7-7 esta Crasis Hidroide. A ver, Nacho Eli pregunta por ahí qué ocurre antes, el daño de los sueños del infierno o las vidas de la Crasis. Ah, vale. Las vidas de la... No, espérate. Las vidas de la Crasis, porque cuando se resuelve la Crasis, robas las cartas y después va a la pila la habilidad de los sueños del infierno. Es siempre después, lógicamente. Esto va después porque es a raíz de que ocurre esto. Cuando ocurre esto, robas cartas, ganas vidas y después pierdes vidas. Pero eso es por pura lógica. No, eso no tiene, no es nada de reglas especial ni nada.
es algo normal. ¿Cómo se aferra la vida el rival, eh? Sí, eso es como Neo está explicando en el chat, efectivamente, ese sería el funcionamiento del proceso, ¿no? Se podría haber rendido hace un rato, pero no ha querido. A ver, nos quedan 9 vidas. ¿Nos podría hacer perder estas 9 vidas con lo que tiene en mano, o sea, en mesa? No es imposible. No es imposible, seguro que hay alguna opción. Tiene 2 cartas en mano y va a robar otra. Bueno, una era una tierra, así que nada. Vale, roba carta. Le quedan 5 tierras, puedo hacer cosillas. Ah, bueno, comerciante, cierto. No había pensado en los comerciantes, pero sí. Con un... pero ya no tiene mana. Qué pesado, ahora ya sí que se podría haber rendido. La cuestión es que si no lo hacía ya, ya pierde, porque ya si enderezamos y atacamos ya... es game over, de hecho. Nos quedan 11 cartas en el mazo. Vale, recuperamos carta criatura o planeswalker del cementerio. Supongo que el Teferi. Sí, sí, la partida está ganada. El oponente podría haber concedido que no habría pasado nada si hubiese concedido ya. No nos habría hecho perder este tiempo precioso. No, pues le he quitado esto porque pensaba robar varias cartas ahora. Porque me quedan 8 vidas, tampoco importa mucho, no va a haber diferencia, la verdad. No va a haber diferencia, atacamos con todo y yo creo que le matamos, ¿no? Yo creo que muere, ¿no? De todas maneras, o sea, no hay muchas vueltas que darle al tema. Sí, como al robar me quito vidas, pues bueno, por si se me iba la olla. Esto tiene coste 3, ¿verdad? Sí, es una copia total de la carta, tiene coste 3. No le mata, sí le matamos, ¿no? Si solo esto pega 14, solo las voladoras pegan 14. Y no bloquea. Es que me quedaban 7 cartas en el mazo. Me quedaban solo 7 cartas en el mazo. No podía hacer una crisis de 10-10 porque me moría. Al robar no solamente perdía vidas, sino que además me moría por mazo. ¡Buah! ¡Qué partida! ¡Qué pesadez! ¡Qué larga! Venga, otra partida más. Bueno, empieza bien, ¿no? Empieza bien. Casi se nos da la vuelta la cosa, ¿eh? Ha habido un momento que me he preocupado. Y parecía que estaba ganado. ¡Oh! Me gusta mucho esa idea, Jesús. La de que Neo narre una partida mía. No, porque me va a dar por todo lado. Va a decir, mira este lo que ha hecho ahora, ahora ha hecho mal lo otro. Ya verás. Quita, quita. No des ideas. Nos falta el rampeo. La mano está bien porque tenemos removal y una crisis, pero nos falta el rampeo. Vamos a ver si con los templos encontramos ese rampeo. Esa es la clave, ¿no? Encontrar el rampeo con los templos. Voy a tirar la tierra para abajo. No, sí, tengo total confianza en que lo ibas a hacer. Confío mucho en ti. Pero también sé que me ibas a dar caña. Si hace falta, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos? Esta surcadora la quiero ahora. Es que cuesta 6, paso. Ya la robaremos más adelante. Sé que se va abajo del todo. Pero en este mazo... a veces barajamos el mazo, así que... además es fácil robarte el mazo entero en este, con esta baraja. Sería gracioso, pero yo sufriría mucho. ¿Qué es esto? ¿Una Cynic? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué el oponente lleva esta carta? Venga, vamos con Uro. Vamos con Uro y me guardo el Teferi por si juega un permanente, pues subíselo a la... disputa mística, no me la esperaba, ¿eh? Pues hemos hecho bien en guardarnos el Teferi, entonces. Nos lo habría contrarrestado. Y la expresión Marai, la expresión de Ramp, viene del Ramp and Growth. Viene del Ramp and Growth. No me acuerdo cómo se llama en español. Crecimiento...
No me acuerdo. Rampant Growth. No me acuerdo cómo se traduce al español. Porque la verdad es que siempre que juego un Rampant Growth en mi vida, o lo he visto jugar, el que lo ha hecho ha dicho Rampant Growth, claro. Yo creo que me voy a comer otro counter aquí, ¿eh? Huele a counter. Es una especie de Simic Flash, ¿no? Es una... Oh, qué raro. Es una Simic Ramp con muchos counters. Qué raro. Tenemos 5 tierras. No necesitamos 6, así que... Voy a tirar la tierra... ¿La que era? No, tierra. La tierra para abajo. Sí. Vale, veamos. Pensemos. Si esta Nisa entra... Si no la contrarresta... Es posible que haya ganado la partida. Vale, de momento, entrar ha entrado. Vamos a enderezar el bosque, que es la única tierra no doble que tenemos. Y nos sube la Anisa a la mano, vale. Ah, no. Juega el ladronzuelo atrevido. ¿Creéis que querrá bloquear? Estoy dispuesto a correr el riesgo. Venga, jugamos el Bilbo Arboreo, que puede bloquear. Vale, esta Nisa viva, wow, es un seguro de vida. Ah, no puede bloquear, cierto. No puede bloquear criaturas que no sean voladoras, cierto, cierto. Hey, buenas noches, Solís, ¿qué tal? Bienvenido, me alegro de verte por aquí también. Voy a bloquear. No tiene pinta de que nos pueda matar esto, pero yo qué sé. Vamos a atacar primero y luego jugar a Crasis. Vale, voy a dar por hecho que me voy a comer aquí un counter. Dos y cinco, siete. Doy por hecho que me voy a comer un counter. Pero robamos dos cartas y ganamos dos vidas. Y no hay counter. Vale, perfecto. Pues tira la girada en juego. Así que... Crecimiento exuberante, gracias Nacho Eli. Rampant Growth, crecimiento exuberante. Por incolor y verde. ¿De qué colección es esa carta? Es antigua, ¿no? ¿Se ha equivocado? Voy a bloquear por si acaso. ¿De qué colección? De Tempest, ¿no? ¿Puede ser? ¿El Rampant Growth es original de Tempest? Puede ser de esa colección, sí. Bueno, al fin y al cabo esta crisis ha hecho un 4x1. Porque hemos robado... Tengo una idea. Bueno, es que da un poco igual. Esta. Ojo que empezamos a pegar de 9. Vale. Pues tierra girada y pasamos turno. Tenemos solamente 4 cartas en el cementerio en total. Curo y 3 más. Vale, que... Una montaña, cierto, tiene razón, Leo. No me había fijado en la montaña. No me había fijado en el gigante aplastabuesos que nos acaba de jugar. A ver si concede. O si tiene otro counter, puede ser. Otra disputa mística. Ay, si hubiese jugado tierra antes. Voy a pagarlo. Bueno, creo que la matamos igualmente. No, no puede tener un Unsummon, es lo único que le salvaría, ¿no? Solamente le salvaría un Unsummon. Vale, no, no tiene Unsummon. También es lo que iba a decir justo hace un momento. Que no nos hemos enfrentado todavía a ninguna mono roja, ¿no? Este mazo parece bastante bueno. De todas maneras, yo creo que una mono roja debería ganar a este mazo. Quiero decir, lo veo muy lento, ¿no? No, no. Gana muchas vidas, pero tarda bastante en ganarlas, ¿no? Dependes mucho de rasgar el cielo en el momento adecuado, Teferi... Yo creo que depende de demasiadas cosas para que esto funcione. Era de Tempest, gracias Goblin por la confirmación. Ah, vale, originalmente de Mirage, de espejismo. Cierto, cierto, era un poquito más antigua que de Tempest. Buenas Mamuji. Estoy jugando una Band de Control. Está debajo del vídeo, en el enlace a mis mazos en EtherHub. Ahí está, ahí la podéis ver. Vale, salimos nosotros. Yo creo que esta es una buena mano. Es buena mano, tenemos no muchísima curva. Él ha hecho un mulligan, pero está bien.
Oeke, ánimo, que de oro se sale, simplemente escoger un mazo que vaya rápido, que corra mucho, píllate una mono red, aunque te dé asco, píllate una mono red y juega muchas partidas con ella y ya verás cómo subes a platino a base de insistir, a base de darte cabezazos contra la pared hasta que lo consigas. Voy a tirar esa carta para abajo, que es un coste 5 y ni siquiera sabemos si va a haber un objetivo en mesa para ella. Puede ser un mirror. La voy a tirar para abajo. Pues Oeke, la Thorius Flyers es súper barata y también es bastante buena. También te podría valer una Thorius Flyers, una White Winnie, ya sea la de ganar vidas o no. Lo voy a jugar el Teferi y le voy a subir la lanza a la mano. No, voy a subir el Teferi, porque si juega la lanza es que juega criaturas. Entonces prefiero subirle la criatura que juega a continuación. Es una Selesnia, entonces raro será. A ver, puede que sea una Selesnia de encantamientos y que le pueda dar protección o algo. Tendría que haber hecho el Uro para poder haber hecho Nisa ahora. Me estaréis diciendo, ¿tendrías que haber hecho el Uro? Sí, ahora ya me he dado cuenta tarde. Me he dado cuenta tarde. De todas maneras, el rival no está haciendo nada y lo va a acabar pagando, ¿no? O sea, no hacer nada tantos turnos. Y sí, me arrepiento de no haberlo hecho de esa manera. Tendría que haber hecho el turno anterior Uro y este turno habría hecho Nisa. Vale, ahí viene la campeona artesana que sabíamos que iba a jugar, ¿no? Es una Selesnia de encantamientos y esas cosas. Vale. Ahora voy a echar de menos Elspeth Vence a la Muerte para matar esto. Nada, obviamente le subimos la campeona artesana a la mano. Vale, esto mola bastante. Podemos hacer Nisa. Vale, hacemos esto, atacamos. Perfecto, podemos jugar Herbívoro Arbóreo. Ponemos tierra en juego girada. Y jugamos tierra de turno. La buena noticia es que el siguiente turno tenemos una Krasis bastante monumental, ¿no? Y es muy posible que él no tenga removal contra la Krasis. Si vuelvo a jugar un encantamiento y robo otra carta, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Solo pega de 2, eso también es. No pega de 3. Nos mata la criatura si pegamos con ella. Nah, pero eso vamos a subir a la mano otra vez, yo creo. Mana blanco enderezado. Tiene mana blanco enderezado, eso es malas noticias. Ah, pero no, tenemos un Teferi. Pero si hago el menos 3 del Teferi, entonces ya no tengo el Teferi y podría jugar algo en respuesta. Ese es el problema. Ese es el problema. Es el problema. Vale, vamos a buscar un bosque, por ejemplo. Venga, vamos a ver si cuela. Yo creo que no va a colar. Me da la sensación de que va a tener la bendición de Karametra esa. Ah, pues no. Pues hemos tenido suerte. Tendría que haber convertido el bosque, pero bueno. Atacamos de 6 y metemos una Krasis 20-20, o un millón, no sé cuánto es. Es 2, y 2, 4, y 2, 6. Es de 13, o sea, es de 11, es una 11-11. Él puede que tenga iras, puede tener un rasgar el cielo. ¿Creéis que es posible? No es imposible que tenga rasgar el cielo el oponente y que nos mate todo. Pero bueno, daría igual. Seguiríamos con una posición muy buena. No sé qué ha hecho el oponente, pero no ha hecho nada, ¿eh? No nos ha puesto en muchas dificultades, que digamos, la verdad. Bueno, pues no está mal, no está mal.
No está yendo mal. Anoche es que pillamos una racha y cuando llegamos ahora muy extraña y que no ganábamos ni una y ahora ya. Hoy se nos está dando bastante bien. Supongo que las primeras horas del directo estoy más centrado y juego un poco mejor. O quizás simplemente es ese sinsentido a veces, ¿no? De sensación que lo estábamos comentando anoche, la última media horilla del stream. Estábamos comentando, ¿verdad? Entre todos un poco la sensación esa de que el juego a veces parece que decide que tienes que perder o que tienes que ganar. Y entonces llega un momento en el cual ya no ganas ni una o pierdes todas o no sé, o sea, es rarísimo, ¿no? Qué salida más potente. Podemos hacer Teferi en el segundo y Nisa en el cuarto. Fijaos, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos hacer Nisa en el cuarto con un Teferi en mesa. Aquí pago dos vidas. El libro de Arbóreo. Ponemos esta tierra en juego. Eso sí, este plan tiene un pequeño problema. Y el pequeño problema es que vamos a pagar cuatro vidas. Si fuese una mono red, habría sido problemático. ¿Qué hacemos? ¿Uro o Teferi? Voy a hacer el Uro. Tenemos que robar dos tierras seguidas. No. No ha habido tierra. Pues nada. Ey, Tibudani, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Habría estado guay robar tierra, pero no ha sido posible. Afortunadamente tenemos un buen bloqueador con alcance. Ahí está la tierrecita. ¿Sabéis lo que pasa? Si le intento subir esto a la mano, lo va a proteger con Alseide, yo creo. No sé si merece la pena. Lo voy a intentar de todas maneras. Si lo protege y no robamos carta, pues no robamos carta. Vale. Pero seguimos teniendo un bloqueador. Así que estamos más o menos igual. Y esta Alseide no podrá proteger otra cosa quizás más importante. Vale, ese Elliot es un poco más problemático. Venga, si robamos tierra y hacemos misa. Vale, pues aquí hay una tierra. La cosa ya mejora bastante. Y de hecho, ojo, que seguimos teniendo un Teferi en mano, ¿vale? Tenemos un Teferi en juego, que va a tener tres contadores en un par de turnos, y un Teferi en mano. O sea, este halcón milenario, no sé por qué nunca lo he llamado halcón milenario si es el nombre clarísimo. Bueno, halcón de senador se lo puedo subir a la mano. ¡Ojo! Una Honey. Vale, no pasa nada, porque podemos subir a la mano el token, atacar y matar a la Honey. Incluso... vale, esto sube a 4-4. Tenemos que hacerlo, yo creo. Voy a subir el token, sí. Subimos el token. Otro Teferi. ¡Ey! Aris Ramos, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Enderezamos Tierruca. Esta queda el doble de maná. Matamos ese a Honey. Vale. Y nos da para hacer ta... Ah, que no teníamos más azul. Oh, no teníamos más azul, no me da cuenta. Craso error. No teníamos más mana azul. En cualquier caso, lo tenemos bastante controladillo, puede ser. Lo que pasa es que no quiero tirar rasgar el cielo, que me mato dos tierras. Es un poco suicidio. Nada, atacamos de 9. Y luego jugamos la Crisis, obviamente. Chumbloquearemos al halcón 3-3. Vale, tenemos
Verde, doble verde, blanco, azul por aquí, verde. Tenemos 5 y 2, 7, pues una Crisis 5-5. A ver, puede que él tenga un removal y nos mate la Crisis y nos mate el Teferi. Pero ojo, este, el Presencia de la Muerte, también está guay. Jugamos tierra girada, pasamos turno. La White Winnie es buena, pero ¿sabéis qué White Winnie es mejor? La White Winnie agresiva pura, la de Loxodon Venerado y muchas criaturillas. La White Winnie de ganar vidas es un poco peor, yo creo, en mi opinión. De hecho, estoy pensando jugarla. Estoy pensando alguno de estos días jugar rankeado con White Winnie, pero la White Winnie tradicional, la White Winnie con dar la alarma, con ese tipo de cosas. Vamos a salvar esa misa. La podemos salvar incluso si no bloqueamos tanto, la verdad. O sea, basta con que bloquee con el 5-5 al 3-3. Fíjate. Sí, está atacando con todo. O sea, no necesito más que hacer esto. Ganamos igual, es que ganamos igual. No hacía falta ni salvar la misa. Con bloquear de forma que... Joder, pues hemos subido guay. Hemos hecho 5-0. ¿Hemos 5-0 o 6-0 con este mazo? Neo dice que prefiere la White Devotion. Yo no, pero es que están muy parecidas, sinceramente. ¡Ey, Juan Malcántara! Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, ha estado guay, ¿de acuerdo? Ah, por cierto, una cosa súper importante. Me han arreglado la lista de amigos. Vuelvo a tener amigos. Vuelvo a tener amigos. Así que yo creo que mañana... Ah, vale, tengo que escribirte, Juan Malcántara. Vale, me has escrito un mail. Me has escrito un mail. Y no te respondió todavía, ¿verdad? No, ¿sí? No, no te he visto. Ah, no, no, no me has escrito un mail. Es que he recibido varios mails y pensaba que a lo mejor me habías escrito pidiéndome, hablando del tema de lo de la edición y eso. Es que lo he comentado en el vídeo de YouTube. Es que estaba pensando en buscar un editor. Lo que pasa es que no me lo puedo permitir. Un editor vale dinero. Entonces, pensaba llegar a algún tipo de acuerdo o lo que sea. ¿Sabéis una cosa? Me ha ido tan bien que vamos a hacer la primera hora. Hemos ganado 5 partidas seguidas con un mazo, un buen mazo, un mazo que ha molado, que ha estado súper guay. Vamos a hacer una horita de jugando con drugos, así que desempolvad vuestros mazos. Venga, juguemos entre nosotros. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. No quiero jugar el mismo mazo, quiero cambiar un poquito. Entonces, voy a cambiar un poquito a la mono verde Stompy. Venga, Nox Game le ha echado morro, me ha lanzado el reto. Me ha retado, pues juguemos. A lo mejor durante la noche no está mal tampoco. Ah, vale. Que no, si editar es fácil, ¿vale? Editar, lo básico de editar es entrar, cortar los cachitos que quieres y ponerlos en fila. Ya está. Krakens, dice Neo. Oye, pues sí. Siguiente mazo voy a jugar el mazo de Krakens. Tengo que buscarlo. Tengo que buscarlo porque ahora mismo no lo tengo. No lo tengo en mi lista de mazos, quiero decir. Esta mano es muy buena. Esta mano es casi imparable. Voy a buscar el mazo de Krakens de Neo. A ver si es este. Bueno, si es una Jeskai de fuegos de invención y nos hace clarín, nos puede doler bastante. Esto también duele, ¿eh? Creo que me voy a descartar el chorbo. Es que creo que es más importante el Gran Cromlech que el chorbo. Me voy a jugar, ¿vale? De esa manera. Es que el Gran Cromlech me podría recuperar todas las... No es este, no es este. Ahora buscar el mazo de esto. Ah, ya sabré qué buscar, Neo. Tu mazo. Aparte que lo podría buscar en el vídeo, sencillamente. Lo busco en Discord, que me lo pasaste por Discord. Y ahí lo tengo. Siguiente partida, a lo mejor con el mazo de Krakens loco de Neo, si lo encuentro. Capachao. Vale, juego el 5-5 la bestia memoriza para poder meterle el Gran Cronledge en mesa lo antes posible. A ver, Borosagro. Ah, hice Drawfires. Aquí está. Vale, ya tengo tu mazo, Neo. Pues sí, me mola la idea. Lo voy a jugar. Vale, pillado está.
Ah, esa no va a ser, no va a ser suficiente. Ah, vale, me ha pasado el link. Vale, gracias, Neo. Joder, es que había cambiado de ventana y claro, no lo estaba viendo. Sí, buena partida. Buena partida porque encima el pobre no ha encontrado lo que necesitaba. ¿Sabéis el combo del Clone Blitz con el guardián de la cámara de crecimiento, no? Que como le ponen contador más uno automáticamente, te buscas el siguiente. No, ojo. Matemos a Sanarset. Y a partir... Lo he hecho al revés, tendría que haber matado primero... No digáis nada, que nadie diga nada en el chat. Tendría que haber matado a Narset y luego haber jugado al guardián de la cámara de crecimiento, lo sé. Lo he hecho al revés. El otro Nox Games se queda atascado de piedras, digo el otro, como si no fuese nadie. Le metemos presita. Y le matamos. Sí, sí, lo sé. Nada, pero estas partidas como ya son casual, ya son más relajadas, ya no hace falta que me preocupe tanto por la partida. Y si normalmente cometo fallos cuando me concentro, pues ya si me descentro, pues peor todavía. Buena partida, Nox. Voy a poner el juego en inglés para poder importar el mazo desde EtherHub. Y tenemos aquí el mazo de Krakens. Neo Krakens. Ey, Neo Krakens es un buen nombre para el mazo. A ver quién está por aquí queriendo jugar. Es que no tengo sitio. Tengo que hacer sitio para meter a más gente. Ahora lo miro. Jesu, venga, Jesu, Nélicas y Javier Torij. Con el mazo de Krakens. ¿Dónde está el mazo de Krakens? De Neo Krakens. Ahí estamos. Pues no sé. Juan me alcanza la pregunta que si ya no va a haber más Ranked hoy. Pues no sé. Es que sinceramente, jugar buenas rachas de Ranked, ganas todas seguidas, subes de rango, cumples el objetivo del día, no es mala forma de hacerlo. Sí, ya va la lista de amigos, ha vuelto. Por eso estoy jugando con vosotros, para celebrar que ha vuelto la lista de amigos. Es que me ha vuelto antes, no me acordaba de decíroslo. Triple N, no sé quién es este. Ya no es amigo mío. Pensé que lo subieran a 500, pero no lo han subido. Esta mano es muy mala. Es injugable, vamos, no me la podía quedar. Y esta... ¡Buah! Esta nos la tendremos que quedar, pero... Quizás dos Krakens... Una de cada, ¿vale? Una carta de cada tipo. Dos Krakens no hacen falta. Sí, subir un nivel al día me parece guay, me parece suficiente. Que si no, luego pasa lo que pasa. Que te vuelves ambicioso y empiezas a perder partidas y pierdes lo que has ganado. Mira, una buena racha, hemos ganado todas, perfecto. Mañana seguiremos. Y además, como cada día solemos hacer juego distinto, o sea, lo que no suelo hacer nunca es jugar dos días lo mismo. Ayer jugamos Ranked, hoy he empezado otra vez con Ranked. Bueno, cambiamos a mitad de camino y no pasa nada. Y ya está. Es una Esper de control. Creo que voy a jugar el Febelter. Vale, robamos tierra además, con un poquito de suerte, tierra enderezada. Felipe el perdido. Febeltep el perdido. Felipe. Oye, pues me mola mucho ese nombre, Juanma. Me parece muy buena idea haberlo llamado Felipe. Joder, me lo apunto para la lista, ¿vale? Felipe. Febeltep, Felipe. Está gracioso el nombre, me gusta. Creo que voy a matar este espanto de la amargura. O nos podemos esperar y hacer una ira de la tormenta. ¿Qué clase de engendro de mazo estamos... tenemos delante? Llevará más criaturas, ¿no? Voy a pasar un turno. Ah, vale, que Uriol, el de Magic Jada, le llamaba Felipe. Me gusta el nombre, pero no lo conocía. Es verdad. Que estamos jugando contra Jesu. Hay que ganarle a toda costa. La última vez que jugamos, él ganó, ¿eh? Ojo. Nos ganó la última vez que jugamos. No ha jugado a más bichos. Yo quería matárselos con el área de la tormenta. Si no, yo creo que voy a jugar el gigante aplasta huesos sobre esto y el Kraken después. Porque es una Esper Sacrifice, parece, sí, efectivamente, pero no ha jugado muchos bichos, la verdad. Solo ha jugado uno en cuatro turnos. Es un poco raro.
Estoy por sacrificar el. O sea, es por bloquear con el Febeltet. Nah, es que ni voy a bloquear. O sea, ni voy a. Lo matamos ya y ya está. Si le queda una tierra. ¿Qué va a jugar con una tierra? Ah, dice Juanma Alcántara que lo escuchó de After Office. Que yo lo recomendé, que es muy majo. Sí, la verdad es que el de After Office es un auténtico máquina. ¡Qué máquina de tío! ¡Qué envidia! ¡Qué buen jugador! Se marcó en el. En el Challenger. ¿Cómo se llama esto? En el Mythic Challenge, este del fin de semana pasado, hizo 10 victorias, hizo 10-2. A ver, voy a poner. Ahora pongo mi código, ¿vale? Para que me podáis agregar como amigos, pero tengo que hacer hueco, tengo que echar a gente. Tengo la esta llena. Akuma Okami, no recuerdo quién era. He eliminado. Budiño, no recuerdo quién era. Eliminado. Y si luego ya me pueden volver a añadir, ¿vale? O sea, no penséis que yo aquí estoy eliminando a la gente para siempre. Venga, hago tres huecos para que entren tres nuevos. Ahora pongo mi código, es que no lo tengo a mano. Si alguien tiene por ahí mi código a mano en el chat, pues porfi que lo ponga. Esta partida la tenemos ganada. Pobre Jesús. No sé si jugar el cabello de la llama o no. Ah, con el cabello de la llama. Y. No me voy a descartar nada. Porque el siguiente turno podemos hacer Nirmizet. A él puede tener iras. Puede. ¿Cómo es blanca, negra, azul? Oh no, Matopeya. Nos lo va a subir la mano, lógicamente, ¿no? Muchas gracias, Neo, por poner mi código. Gracias. Si alguien me quiere agregar, en el chat tenemos el código que acaba de poner Neo. Sí, de hecho, a After Office vi un par de partidas suyas en el. Curiosamente, o sea, casualmente entré en Twitch y le vi que estaba jugando y vi un par de partidas. Los dos más rápidos han entrado. No sé quiénes eran, ni me he fijado. No sé quién ha entrado. Nelikas y Javier Torix son los siguientes con los que voy a jugar. Vale, vamos a matar a ese Teferi, supongo, ¿no? Otra opción es jugar Nimbizet. O jugar la Ida de la Tormenta. Nada, vamos a hacer esto. Voy a descartar una Ida de la Tormenta, que yo creo que dos. Bueno, voy a descartarme las dos. Si es que tampoco está jugando, bichos. Es tontería. ¡Eh! ¿Por qué no me ha dejado darle prisa? No entiendo nada de este juego. Ah, que cuesta. ¿Cómo que cuesta dos? ¿Cuesta dos? Ha costado dos siempre. Es que no sé por qué tenía en la cabeza el Kenrith. He tenido en la cabeza todo el rato el Kenrith. Ah, con uno rojo le doy prisa y arreglado. Ya no me queda hueco. A ver, ¿a quién me cargo? A ver, me cargo aquí a alguien, ya está. Ya digo que todo el que me cargue ahora, luego puedo volver a agregarme y listo. Vale, entonces, ahora sí. Puedo hacer así. Puedo hacer así. ¿Cuánto pegamos? 7 y 4, 11. Y 2, 13. Y 3, 16. No le matamos. Ah, pero con las dos tierras en el cementerio. No, solo tenemos una tierra en el cementerio. No le matamos. No, pues lo hacemos así y ya está. Le dejamos ahí a seis vidillas, pero el siguiente turno se muere. Sí, sí, cuesta uno que Kenrith activar por un mana rojo. Pero claro, en mi cabeza estaba yo pensando que este costaba uno rojo, cuando no es así, claro. Ira de Kaya. Ojo, visitación divina. No me había fijado, esto puede cambiar la partida radicalmente. Mañana volveremos, yo creo que mañana volveremos a empezar con Rankeds. Cambiaré de mazo. Voy a intentar jugar un mazo distinto cada día y cumplir el objetivo de subir al menos un rango. Hemos subido de oro 4 a oro 3, me conformo, me vale. Prefiero hacer eso a intentar sacar más victorias y empezar a perder, paso.
Es que como últimamente mis rachas no han sido muy, muy maravillosas, voy a dejar la tierra en mano por si tiene algo de descarte, si nos mata el Nimicet y nos descarta una carta de la mano o lo que sea, que no tengamos que descartarnos el segundo Nimicet. Cale of Steel, pues no, en principio no hay ninguna suscripción mensual a Streamlabs, salvo que, no sé, que yo sepa, ¿no? Si intentas hacer una donación, normalmente es eso. ¿Qué ha pachado? Nos ha puesto un token, nos va a ganar al final, ya verás. Nos sube el Nimitz de la mano. Bueno, le quedan solo 3 vidas. Mientras que no gane vidas. Está jugando un mazo muy raro, dice Neo, sí. Lo digo siempre, no sabéis la cantidad de mazos del suscriptor que recibo. Ya hemos ganado. Que son mazos con visitación divina. El 120% de los mazos que recibo del suscriptor llevan visitación divina. Sí, escarmentado ayer, efectivamente. Si pillas una buena racha y ganas todas las partidas que tienes que ganar y consigues ser más o menos un objetivo decente, no está mal dejarlo. Es que el mes pasado, no fue el mes pasado, fue el anterior, una vez que estaba en Platino 1 y empecé a perder, a perder, a perder, a perder y acabé en Platino 4. No sé si os acordáis, había mucha gente viéndolo, desgraciadamente. ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? Nelicas. Dije que Nelicas era el siguiente. Vamos a jugar el mazo otra vez de Neo Kraken, a ver si sale el Kraken. Sí, no salió ni Kraken, ni fuegos. Hemos hecho un mulligan. Hicimos, en la primera mano tenía 2 fuegos de la invención, pero hicimos mulligan. No, no, es que Cale of Steel, es que estás pinchando en otra cosa. No pagues eso. Sí, eso es Streamlabs, pero es para streamers, no es para ti. O sea, eso a ti no te sirve para nada, no, no. Yo creo que no estás haciéndolo bien. A ver, voy a mirar yo qué ocurre, cómo se hace el tema de las donaciones. ¿Sabéis? Hoy somos menos que ayer porque me está fastidiando. Este tío, ¿cómo se llama? Está jugando Luis Salvato. Y Luis Salvato me está quitando muchos espectadores. Es que esta mano, veis, es muy contradictoria. Bah, me la voy a quedar. A ver qué ocurre si le da el botón de donación. ¿Dónde está lo de la donación? Si no sé ni cómo se hace una donación en mi propio canal. A ver si lo encuentro. Ah, mira, aquí está. Vas a ese enlace, vale. A ver qué sale, ya quiero confirmarlo. Es que no sé qué estás haciendo, pero en principio pones ahí la donación. Le das abajo a donar. 1 euro, por ejemplo. Ahí, qué majete soy, me voy a donar 1 euro. Te manda a PayPal. No, no sé, no sé dónde estás pinchando, pero si lo haces bien, si vas a la parte de abajo. ¡Ey, Cabalán, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Voy a hacer esto como cebo. Yo creo que no me lo va a matar, creo. Es una mano verde Stompy la que está jugando Nelicas. No me acaba de gustar, ya se lo dije a Neo en su día, no me acaba de convencer esta carta, entusiasmante la posibilidad. En los primeros turnos me cuesta mucho sacarle partido. Hey, buenas, Brizan 17, sí, estoy jugando un mazo de Krakens. Ojo, ojo con Clotis. El mazo que, no, que jugamos ayer, Paco lo ha estado testeando mucho, el mazo de la Gruul esta. Y ha llegado a la conclusión, y lo que diga Paco va a misa, de que el mazo es mejor con Clotis que sin él. Creo que esto ya no lo necesitamos. Descartar el Febelter. Venga, hacemos esto, limpiamos mesa. Vamos a ver. Tenemos Dante, Castellani, Isaac. El siguiente es Javier Torij. Y luego ya, pues Juanitrus, Isaac, Dante, Castellani. No sé si Juan Malcántara estás en la lista, pero lo que sale ahí, yo tampoco. Es que esta lista se resetea. No. Oh, no, Matopeya. Una bestia buscada que nos mata. Qué duro. Qué duro, qué duro.
Bueno, a ver si este Kraken, si el Kraken sobrevive y empezamos a poner tokens 1-1 y esto empieza a crecer. Hey, buenas noches para Digmaven, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, lo sé, Neo. Sé que tu idea, tu filosofía con esa carta de descartar una carta y robar dos, el entusiasmo ante la posibilidad. La filosofía que tienes detrás de esa carta. Uf, qué mal, ¿no? Hemos robado. Es hacerlo en partida avanzada. No quiero quedarme con el Kraken bloqueando, ¿vale? Porque es muy posible que yo qué sé, que tenga algún truco y nos mate el Kraken o lo que sea. Estamos muy mal de vidas, ¿vale? Con este Crotis nos quedan pocas vidas. ¿Cómo nos saque tantas vidas tan rápido? Venga. Voy a parar la prioridad de nuestro mantenimiento también, por si tenemos que hacerlo otra vez. Caballero de Tempestad son muy buenas noticias. Y voy a quitar la prioridad de nuestro mantenimiento, no va a hacer falta. Vale, la hace igualmente. Robamos, pagamos automáticamente, correcto. Jugamos Caballero de la Tempestad. Y a ver si sale un Caballero Rojo, un Caballero de la Llama. Le damos prisa a todo. No, pero ha salido algo parecido. Joder, este mazo mola mucho. Este mazo mola mucho. Ojo, que nos quedan 7 vidas y que lo mismo aún ganamos. Pacho un bloquear y todo. Hey, buenas noches, Aris Ramos, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, ya hace un rato te suscribiste o algo, ¿no? Vale, el mazo de Jesús, que lo estaba en el chat ahora, el de antes, era un mazo de ángeles infinitos. Es el sueño siempre de la perlada, de las alas. El tema de los ángeles infinitos. No sabes la cantidad de mazos que recibo con ese combo. La criatura la pone en juego con prisa, ¿verdad? La pone atacando directamente, vale. Nuestro mantenimiento para la prioridad para hacer castillo de vendaleza. No, no me vas a matar así, ¿no? Vale, vale. No nos mata así todavía. Vamos a adivinar dos. Ojo. Me acabo de dar cuenta de que te giras entero, pero bueno, tampoco importa mucho. A ver si sale algo guapo ahí. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Qué suerte! No sé si le matamos de todas maneras. Es posible que no. No me voy a descartar nada porque el Kraken lo voy a jugar ahora. O el propio caballero voy a jugarlo. Claro, me podría haber descartado. Sí, hemos tenido suerte con este caballero, ¿no? Pero vamos, lo hemos encontrado después al adivinar, el segundo caballero. No somos letales, ¿no? 6 y 5, 11, 17, 22. Se queda 2. Jugamos el Kraken, tenemos un bloqueador, y si tiene un choque o algo, hemos perdido. No, ¿cómo puedes tener un choque? Venga, hombre. Seguro que he perdonado algún daño yo por ahí. Seguro que he perdonado algún daño que podría haber hecho en algún momento. Buena partida, buena partida. Ha molado. Voy a cambiar de mazo. Ya hemos jugado unas partidas con el mazo de Neo. Dijimos que lo tocaba a Javier Torij. Venga, va. Vamos a pillar, vamos a pillar, vamos a pillar, vamos a pillar. La Stompy juega solamente una partida. Voy a jugar una segunda partida con la mono verde Stompy, la mono green Stompy, y luego veremos. Nos ha ganado Clotis totalmente. Con ese Clotis nos ha hecho como 8 daños aproximadamente. 6, 8, 10 daños nos ha hecho. Y ha ganado, por tanto, esas 8 vidas aproximadamente. Nos la ha liado el Clotis. Pues sí, Paco me ha dicho que está probando el mazo y que con Clotis es mucho mejor. Vale.
Jugamos contra Javier Torij. Y salimos nosotros, o sea que no me puedo quejar. Pues sí, Neo, tenía razón al final con eso. No, supongo que esto es lógico. La verdad es que en toda la noche no nos hemos enfrentado todavía ni una sola monorred. Ni cuando estábamos en Ranked, ni ahora. Ojo, mazo de portales, ¿eh? Mazo de portales. Mazo de portales. Estoy pensando. Voy a meter esto en mesa. Estaba pensando cómo de grande tiene que ser el Ceratops para que no nos lo mate con el Portales en Llamas. Es lo que estoy pensando. Siguiente turno con Vivian lo hacemos crecer y yo creo que ya no nos lo mata, ¿no? Sí, Clotis es muy bueno. ¡Qué asco! Vamos a matar a ese carnero. Y creo que voy a atacar. No voy a jugar el rastreador. Es que me estoy temiendo que va a hacer montaña, portales en llamas. Y me mata a las dos criaturas. Vale, no, pues ya me gana entonces. Vale. Quique nos pregunta, que acaba de empezar en Magic Arena hoy mismo, ¿qué mazo jugar al principio? Yo siempre recomiendo, para mi gusto siempre, la Azorius Flyers. Voy a repartir los contadores más o menos. Azorius Flyers, una azul blanca de voladoras, súper barata, te la puedes terminar el primer día. No sé si meter más presión o no. Va a jugar eso así nada más. No sé si yo qué sé. Si no tiene portales en llamas, obviamente, pues le hemos mandado, claro. O sea, así de sencillo. Esto no es portal, por cierto, de esa tierra. De todas maneras, tengo yo en el canal, tengo una serie de vídeos que se llama From Zero to Hero. Tengo una serie que se llama From Zero to Hero, en la cual comento mazos baratos. Y también otra serie que se llama... digo en YouTube, ¿vale? Ah, lo tenía. ¿Veis cómo lo te estaba diciendo? Qué rabia. Y otra serie que se llama Magic Arena desde cero. En esas series intento tratar el tema de... Venga, ya me he robado tres Vivian. Intento tratar mazos que sean baratos o incluso gratis. Menos mal que no jugué todos los bichos, al menos, ¿no? Es verdad, y de hecho... 9-9. Nos ha ganado Javier Toriz con un mazo de portales. De hecho, creo que debajo del vídeo tengo un enlace. Venga, es que también hemos robado fatal. A las series más importantes del canal. A ver si están los enlaces a la serie más importante del canal. Sí, debajo del vídeo, aquí en Twitch, hay un enlace. Bueno, hay una serie de enlaces a las series más importantes. La serie Magic Arena R0, From Zero to Hero, ese tipo de cosas. Ahí lo puedes ver. Sí, lo estoy comprobando y correcto. Ahí lo tenemos. Vale, pues sí, me lo temía. Pero bueno, tenemos otra Vivian. No sé, ¿qué queréis que os diga? O hago esto o no hago nada. Puede no bloquear. (Risa)
Se queda uno, no tenemos nada. Bueno, nos sirve robar una criatura con prisa. Con prisa tenemos los Ceratops, pero creo que el mazo lleva dos Ceratops nada más. Así que tampoco nos serviría demasiado. ¡Ay, qué bonito el búho! Otro portal es en llamas. Buena partida, nada, no hemos podido hacer nada. Nos hacía mucho counter, mucho counter. Sí, nos hemos robado muchas tierras y muchas vivienes, demasiadas. No hemos podido hacer nada, buena partida. A ver, ¿quién tenemos por aquí? Dije Juanitrus, Isaac... Venga, va. Voy a cambiar de mazo. Vamos a coger la mono blanca de devoción, ¿vale? Que es cierto, antes Neo ha dicho que le parece que es la mejor de las White Winnies. A mí parece que es muy buena también, vamos a jugarla. Ah, bueno, cierto, gracias. Poned en el chat eso, un enlace a todos los códigos de Magic Arena para que cualquier persona nueva los pueda conseguir rápidamente. Pero vamos, que eso es muy fácil. Simplemente en Google pones códigos Magic Arena y te vas a encontrar todos. Naileiki dice que use su mazo. Hoy no. El Suffer, que está roto. Silfion pregunta que si estoy a favor o en contra de la renta básica. Es que no sé qué es. Y es como no vas a saber lo que es. No, es que estoy en otro planeta, os lo juro. No sé de qué me estás hablando. Que estaban discutiendo en algún sitio. Gente que no sé quién es. Rayo y Daniel, que no sé quiénes son. Rayo y Daniel Reventos, no sé quiénes son. Sobre la renta básica, que no sé qué es. No puedo opinar. Dirá, y eso lo diréis, ¿vives en otro planeta? Sí, en otro planeta. De todas maneras, es que es lo que digo, yo soy economista teórico, entonces yo soy matemático, digamos. Entonces de cosas sociales y ese tipo de cosas no sé cómo... No, no tengo ni idea, no sé ni qué es eso de Podemos. Ah, eso sí lo sé, eso sí que sé que es un partido político. Pero ni idea, ni papa. Ese Juan Ramón Rayo ya no sé quién es, la primera vez en mi vida que lo digo. Vamos a ver, creo que lo suyo es jugar primero el Daxos. Es una Rakdos agresiva la que está jugando Juanitrus. Iba a decir posiblemente de caballeros, y lo es de caballeros. Voy a comenzar con Daxos. Y el siguiente turno, si podemos hacer compañero de manada de Dahani más halcón, podríamos llegar a hacer algo. Sí, son decisiones políticas más que económicas. De todas maneras, me estáis diciendo que primero, el Estado... O sea, Nacholi dice que es una paga mensual fija, trabajes o no. Hemos perdido esta partida. Es que me preocupa bastante más esto que esas cosas, la verdad. Lo que me estáis diciendo... Es que primero, el Estado... me quita al mes 1000 euros de impuestos y luego me los devuelve en forma de renta básica universal o no sé qué. Digo, no tiene sentido, ¿para qué me cobras tantos impuestos y luego me devuelves el dinero? Es que no entiendo nada por qué tanto va y vende dinero. O sea, te cobro impuestos, te devuelvo impuestos, te cobro impuestos, te devuelvo impuestos. No sé, parece un poco excesivo, no sé. Tampoco puedo opinar mucho del tema, es que no sé del tema, la verdad. Tiene Filoascua, ¿verdad? Bueno, voy a bloquear así igualmente. Si tiene Filoascua es que hemos perdido. Casi bloqueamos como lo bloqueamos. A ver a quién se la pone. A lo mejor dependiendo de quién se la pone puede ocurrir una cosa u otra. Vale. Si lo hace así no perdemos. Pero tenemos que robar un removal para matar ese regisaurio, claro. Y no lo hemos robado. Es imposible ganar esta partida ya, ¿no? Salvo que hagamos que esto sea más de 8-8. Tenemos 2 de devoción y 1-3. A ver si jugamos primero la Alseide. Espérate. Si le damos vínculo vital, no nos serviría. Espera, creo que no hemos perdido. La cuestión es Gideon y darle vínculo vital a alguno de los bichos y pegar.
que pega 16. No, Helio. Y le pongo todos contadores a esto. Y no atacamos, vale. Y tenemos que bloquear con todo al Regisaurio, que nos matará todo excepto el propio Helio. Bueno, no sé, yo creo que hemos perdido igualmente. Se descarta un gigante aplastahuesos, le quedan dos cartas en mano. Creo que tenemos que bloquear a... Esto pega 16, ¿vale? Esto hay que bloquear mucho ahí. Yo creo que si bloqueamos aquí y aquí, le matamos el Regisaurio. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Tampoco me he puesto a echar muchas cuentas, ¿no? Dicen que las matemáticas son para el que bloquea, pero es que no he hecho ni las matemáticas, es que es el único bloqueo que podemos hacer. Hay una cosa que es segura, y es que Elliot sobrevive, ¿vale? Ah, no, que Elliot muere. Ah. Ah. Me ha faltado un contador más uno, me ha faltado que el... Que el compañero de manada de Hani fuese 9-9 para que no muriese y entonces el Eret no se fuese fuera, que es lo que nos ha pasado. Venga, con Isaac voy a jugar otra vez la devoción esta. Ha salido súper rápido. Qué listo Neo, qué listo gana. Claro que gana, tiene un Regisaurio con un Firoasco y ha atacado dos veces. Ha pegado de 32 con ese. O sea, lo raro sería que no ganase. Lo raro sería que no ganase pegando 32 en dos turnos. No podíamos hacer nada, ¿vale? Pero, ojo, si él no hubiese ordenado bien los bloqueos, sí le matábamos el Regisaurio y él no nos mataba a nosotros, ¿sabes? O sea, que tenía que hacerlo así. No tenía mucha más opción. No podía hacer nada, yo solamente he hecho lo que podía hacer. Lo que pasa es que no me voy a dar cuenta. Ni siquiera me voy a dar cuenta, ¿vale? De que al dañar primero nos iba a matar el 8-8. Vale, Temur de aventuras. Isaac está jugando Temur de aventuras. Vale, guay. Creo que se muere, ¿no? Sí, Neo, sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que en el chat a veces me lo decís, pero a mí no me da tiempo a leerlo. O sea, yo lo leo 20 segundos después. Entre el retardo que tiene esto y que tampoco voy leyendo al instante todo, pues claro, yo estéis ahí en el chat diciéndomelo, yo no lo he leído. ¿Pero qué esperabais? ¿Qué esperabais de mí? Pues creo que hemos ganado. Ahora ha sido totalmente absurda la partida, pero a mi favor. Esta partida no tiene ningún sentido. 9 y 3, 12 y 1, 13. Lo siento, Isaac. Sí, lo siento, Neo. Ya sé que solamente leo lo último, también es cierto. Seguro que has puesto algo antes que matizaba lo que estás diciendo ahora, ¿no? Lo siento, Isaac, que ha durado muy poco la partida. Pero así es la vida. La vida es dura. Venga, juego otra más con esta y cambio de mazo otra vez. Y así vamos trasteando un poco. Nacho Eli dice que estaría bien poner algo más de anti-artefactos para luchar contra esas filoascuas y tal. Posiblemente. No sé qué habría que decir, la verdad. Revancha al pobre Isaac, dice Cristania. Bueno, ahora si me vuelvo a retar, la acepto directamente. Ah, sí. Vale. Ingeniero 97 es Isaac. Dice que no era una Temur de aventuras, que era algo más original. Y, pues Isaac, si me retas otra vez, volvemos a jugar, ¿vale? Sí, Bubulino, agrégame como amigo y me retas y ya está. Si no estás en mi lista de amigos, me agregas. Creo que hace un rato en el chat pusieron mi código de jugador. Vale, si es un mazo de control, Gideon puede ser bueno. A ver. Vale, muchas gracias, Neo, por poner mi código otra vez. Oh, nos va a quitar el Gideon, qué rabia. Nada, nos quita el Gideon, nos hace Ritual de Login en el cuarto turno. Ah, nos ha quitado la Linden, qué raro.
Qué extraño. Qué extraño. This is a prime day for justice. I will lend you my strength. Qué extraño. Ah, vale, bueno, claro, no puedes ver el chat antiguo, cierto. Es uno de los problemas de Twitch, que el chat se borra. O sea, es decir, solamente ves lo que se publica a partir de ese momento, ¿no? Vale, pues parece que no va a llevar iras. No lleva iras. Ya me estoy arrepintiendo. No, da igual, la verdad. Da igual. Bueno, no da igual del todo, pero casi. Me he robado las 4 Alceides. Las 4 Alceides. Ey, buenas noches, Aurormo. ¿Qué tal? Bienvenido. Joder, ya estoy otra vez con el límite. Vamos a ver. Funny Fat, un gordo divertido. Acaba de ser desterrado por el momento. Gundreken, Iruma. Bueno, voy a borrar por aquí un par. Al azar, totalmente. Ludi, estás dentro. No, Leandro Lim, a ti no te puedo borrar. A ver si suben esto a 500, a 500 amigos, por lo menos. ¡Ey! Ayo Pelayo, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido, Ayo Pelayo. Buena partida, dice. No me lo creo. Algo raro ocurre aquí. A ver, Northern Wizard, quiero hacer una pregunta. Dime, dime. Y DL Ascan, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. No me digas que me lo vas a contrarrestar. Ups, problemas. A ver, no he leído la pregunta al final de Another Wizard, no he escrito nada. Ah, vale, Bubuino acaba de enviar una solicitud. Aquí estás, Bubuino. Vale, con este ladrón de cordura va a sacar ventaja de cartas, pero le tenemos en 8 vidas. Lo malo es que hemos robado 4 Alceides que no hacen nada. Es que van pegando de 1 en 1 y no hacen nada. Dos tierras, Narset, vale. Narset significa que se gira y que no juega nada este turno. ¿Sabéis una cosa que le falta a Magic Arena? Y que Magic Online sí tiene. O no tiene. Yo creo que Magic Online sí lo tiene. Una cosa que os va a gustar la idea. Y es una tontería, pero muy útil. Y es, cuando acabe la partida, que puedas mostrar tu mano al rival. ¿No lo habéis hecho eso 1000 veces? En 1000 partidas dices, mira, tenía una mano buenísima. Y no te he podido jugar nada porque me he quedado atascado de tierras o lo que sea, ¿no? ¿Nos ha pasado eso 1000 veces? No podemos ganar esta partida. Pues eso es una cosa que no sé por qué no han puesto todavía en Magic Arena, pero deberían ponerla. Oh, cierto, es verdad. No protegí el Gideon con un Alceide. ¿Tenía maná? Sí tenía maná, ¿verdad? No me di cuenta. Tenía razón. No me fijé. Podría haber protegido con un Alceide al Gideon cuando me lo subió la mano con el ladronzuelo atrevido. No habría cambiado nada la partida. Bueno, sí, que habría... Bueno, no habría cambiado prácticamente nada, pero... No me di cuenta. The Differ me pregunta que de dónde saco estas canciones. Son de YouTube, son las gratuitas de YouTube. YouTube pone a disposición de los creadores de contenido unas bibliotecas de audio libre de derechos y son de ahí. Así de sencillo.
Sí, más que nada lo de mostrar la mano al final de la partida porque mola, porque así te quejas, te lamentas, el oponente lo ve. Bueno, yo creo que esta partida... Muchas tierras... Bueno, muchas tierras no, que no. Mucha ventaja de cartas por su parte. No, no, el Gideon no se ha muerto porque me haya subido de la mano. El Gideon me lo ha matado luego, como me lo ha matado. Ah, vale, me lo contrarrestó. No, habríamos ganado si hubiésemos tenido ese Gideon. Nah, tiene razón, sí, sí. No me he dado cuenta. Ha sido un fallo grave. Cierto, cierto. Es que yo pensé que luego me lo había matado con algo. Pero no, es cierto, me lo contrarrestó porque me lo subió la mano. Por favor, que bloquee. Que no tenemos nada. No bloquea. Bueno, pues al final de turno pondremos un token con el castillo del Valle de Arden, supongo. Vale, eso está bien. Así podemos jugar el siguiente. Claro, no, no, no es lo de mostrar la mano al final no es para mostrar respeto, es para decir, eres malísimo, te habría ganado si no hubiese sido porque has tenido mucha suerte o cosas así. Tenía todo en mano, pero no me ha salido el pantano que necesitaba. Cosas de ese estilo. Oh, sí, eso. Mira, me ganabas este turno, pero si hubiese salido te habría ganado yo, porque ya este siguiente turno te atacaba y te ganaba, o algo por el estilo. Venga, bien jugado. Bien jugado. Bien jugado. Venga, vamos a jugar más. Voy a cambiar ya de mazo. Uy, cuánta gente, pero ¿qué pasa aquí? Isaac, dijimos que íbamos a aceptarle la revancha. Voy a cambiar de mazo. Voy a cambiar de mazo. Y voy a jugar esta Rakdos Sacrifice. Por ir cambiando un poquito de mazos y todo eso. Ey, el guaje, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, Dante Cast, por poco te gano, no sé yo, ¿eh? Has tenido mucha... Has estado muy bien posicionado toda la partida. Efectivamente, Agorormo, es como consuelo de tontos, efectivamente. Pero es que lo hemos hecho todos miles de veces en nuestra vida como jugadores. ¿Quién no ha hecho eso mil veces, no? Es como... Te alivia un poco, ¿no? Es como ya... Te has desquitado, ¿no? Vale, esta Rakdos Sacrifice que estoy jugando es una versión un poquito más agro de lo normal, que también hizo 10-0 en el pasado fin de semana en el Mythic Challenge este. Vale, supongo... Ah, bueno, dijo que no era una Temur de Aventuras, ¿vale? O sea, no dijo que era la Temur de Aventuras... Dijo que no era la Temur de Aventuras tradicional. Si tiene ladronzuelo... Vamos a atacar primero, por si acaso. Vale. Nah, mejor será de medianoche. Por si tiene, yo que sé, un gigante aplastahuesos. Que no me mate el diablo del caos directamente. Y si me mata el segador o lo que sea, al menos robamos cartas. Sí, es verdad. El carnicero de la hora del terror. Una criatura muy buena y totalmente olvidada. Por eso me ha llamado la atención este mazo. Me parece que es un bicho muy bueno para los mazos agro y que está olvidado, está... ¡Ey, Paco! ¿Qué tal? Buenas noches, te acabo de leer. ¿Qué haces por aquí? Bueno, ha fallado, ¿no? ¿Qué es lo que ha nombrado, chicos? ¿Alguien lo ha leído? Por favor, que me lo diga en el chat. No me he fijado. Vamos a por su total de vidas. ¡Ey, AJ Zarco! Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Claro. Sabéis que está en si vais a la tienda ahora de Magic Arena, en ofertas está el reclamar al primogénito en oferta, la versión bonita, ¿cómo se llama? Ah, las dos brechas del inframundo. Ah, vale. Ya he visto que hay algunas personas que están intentando montar este mazo. Sí, sí, sí.
Pero es que es tan lento. Fijaos, aquí haga lo que haga perdido, ¿no? Creo que le matamos, ¿no? Haga lo que haga. Sí, porque podemos sacrificar el carnicero. Y le hacemos daños extras. Hey, Paco, míralo, ahí están, ¿eh? Reclamar al primogénito. Lo siento, Isaac. Lo siento one more time. Lo siento otra vez. Lo siento, Isaac, que no te he dejado jugar. Vale, es la baraja Temur de Brecha del Inframundo. Es, por favor, que ese mazo no sea bueno nunca. Rezad para que ese mazo no sea bueno. Os aviso que si ese mazo algún día es bueno, va a ser imparable. Aquí hay gente que tengo que hace tiempo que no se pasa por los directos, pero que siguen siendo amigos del canal, y no quiero borrar a nadie que sigue siendo amigo del canal. A ver, Bubuino, que estaba ahí esperando hace un rato. Vamos contigo. Bueno, es que él tampoco ha hecho mucho. O sea, ha jugado muy lento. O sea, no nos ha puesto freno en ningún momento a lo que estábamos haciendo. Hemos salido, creo que hemos salido nosotros, ¿no? Hemos salido fuerte y claro, al final pues le hemos pasado por encima, pero entre comillas, ¿no? Ah, me lo mandaste mazo el suscriptor. Es que ya había recibido, ya había hecho un vídeo aquí en el canal con Brecha del Inframundo. Y es que me parece un combo muy inestable. Y no me apetecía hacer un vídeo de estos de los que pierdes 3 o 4 partidas en ese momento. Y dije, lo voy a tener que desechar, lo voy a tener que descartar. Esa es la razón. Pecer Mulligan, es que esa mano no iba a ningún lado. Esta es bastante mejor. Turno 2, turno 3. Me voy a quitar a la sacerdotisa. Llamadme loco, pero creo que me voy a quitar a la sacerdotisa. Buenas noches, Corvus Mark. ¿Qué tal? Bienvenido. Buena partida. Se habrá equivocado, ¿no? Bueno. Ah, Salvato está número 1 con la Temur de Aventuras. ¿Qué hacéis viendo este stream? ¿Qué estáis haciendo viendo este stream? Vamos, voy a cerrar el stream y nos vamos a ver a Salvato. Está número uno, sí, está aquí, lo estoy viendo en Twitch. Está top 1 de Mítico del Mundo con la Temur de Aventuras. Menudo máquina. Hay gente muy máquina. No creo que vaya a querernos bloquear. Este bicho es bueno contra White Winnie. Si bloquea, le matamos los dos. Es un intercambio que a nosotros nos favorece. Es un 2x1. Todo lo que sea un 2x1 siempre es, te va a favorecer. Claro, por eso me está robando. Me está robando espectadores. Claro, por eso tengo menos que ayer. Mucho menos. Y él tiene más, claro, porque pone el número 1 de Mítico. Voy a ponerlo él también. ¡Ey! The Junior 95, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Magnuza se resiste, dice que hay que ser fieles, que se queda aquí. Pues muchas gracias. No, Neo, a ti no te... No, Neo, no te tengo en la lista de amigos, ¿no? O... Isaac quiere jugar otra vez. Sí, claro. Ya sé que... Es que la Brecha del Inframundo, recemos para que no sea jugable en estándar, porque va a dar, daría mucho asco. Sería demasiado buena. Tendría que haber matado a ese halcón. Puede ser. Puede ser. De hecho, ahora mismo si sacrifico el carnicero, puedo matar el halcón y la alceide. No sé si hacerlo, ¿eh? No hace falta, no hace falta. Bueno, sí, sí que hace falta. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ah, vamos a quitarnos problemas. Es que nos quitamos muchos problemas de encima. Un dañito al alceide, 3 dañitos al halcón.
barremos la mesa y luego, luego lo que viene a continuación es una mano es muy buena, entonces número uno de oro. No voy a ponerlo, no vaya a ser que alguien se moleste porque no entienda el chiste, ¿no? Porque si lo pusiese sería en plan chiste, pero a lo mejor aquí hay gente que no entiende el chiste, se enfada. Con un gatito la liamos, ¿eh? Venga, pues supongo que dos diablos del caos contra White Winnie son buenos. Ah, vale, es el mismo Isaac que me mandó el mazo de hidras, pues muchas gracias, ¿vale? Ey, Darío J. Godoy, nuevo suscriptor, muchísimas gracias a través de Twitch Prime, gracias por el apoyo. Creo que hemos ganado la partida, ¿no? Sí, bueno, Darío, no te preocupes. Al menos has llegado a la parte final del stream. Estoy jugando con Drugos, así que si quieres jugar, agrégame como amigo, ¿vale? Mi código de jugador... Ahora te lo pongo. ¿Se ha bugueado una llanura? Yo no veo ninguna llanura bugueada. Nacho Eli hace una pregunta muy buena y es, si me mandáis un mazo del suscriptor que no es de cosecha propia porque lo habéis visto en algún lado o lo que sea, ¿sabéis lo que pasa? Que como yo no veo mucho de otros canales o lo que sea, yo me imagino que alguna vez la gente me manda mazos de esos. Yo como no los voy a conocer, me haré el loco y ya está. Así que voy a decir que no. No me mandéis mazos que no sean vuestros, que no sean de cosecha propia, ¿vale? Pero que luego si me lo coláis, pues me lo coláis. Yo ya digo, no estoy muy puesto en los mazos que pueden jugar en otros canales. Entonces si me llega un mazo que me mola, que me gusta, y no lo conozco, y no sé que lo han subido a otro canal o lo que sea, pues lo voy a traer igualmente al canal. No sé si me explico. Entonces no me doy a dar cuenta, pero en principio no lo hagáis, ¿vale? es poco ético. Pues que si yo no me doy cuenta, pues qué le vamos a hacer, ¿no? El Guaje pregunta que si tengo algún vídeo dedicado a un poco de qué páginas de estos son buenas. Voy a borrar gente con la cual ya he jugado, lo siento Isaac, ya hemos jugado dos veces. Con Nox Game también he jugado. Con estos no juego con ninguno. No sé quién estaba antes. Yo creo que FLX estaba ya antes. Voy a cambiar de mazo otra vez. Voy a cambiar de mazo. Y voy a jugar... Vamos a coger el mazo... El mazo Gruul de Sátiros, ¿vale? Gruul de Sátiros. Nox Game. Aunque tengo un 0% de win rate, si es divertido y es original, es posible que lo lleve al canal. Llevo mazos que no ganan ni una partida a veces. En los mazos del suscriptor, si veis todos los días lo del mazo del suscriptor, alguna vez lo habréis visto. Que juego un mazo 5 partidas y pierdo las 5. Pero la idea es muy buena y muy divertida. Hombre, Shugus7, muchísimas gracias, nuevo suscriptor. Bueno, 2 meses ya, a través de Twitch Prime, muchas gracias. Ojo, ojo la salida de los sátiros. Quizás habría sido más inteligente el Ciudad del Paraíso, ¿eh? Y si ahora hace... quizás tendríamos que haber matado al Conde Sanador. Porque si hace ahora compañero de manada Hani, perdemos. Vale, es Azulius Flyers. Ojo, ojo. FLX, Fed. No, no he puesto Clotis en este mazo. Ahora veo si le podemos hacer un hueco a Clotis. Vale, si es Azorius Flyers, nos puede ganar perfectamente en cualquier momento, pero estoy más tranquilo. Sí, la Grulagro esta lleva solamente 4 cartas que sean sátiros. Lleva 4 Galias, o 3 Galias, creo que lleva 3 Galias. Y los Anax, que también ponen sátiros, ya está, eso es lo que tiene de sátiros. Pero es el mazo con más sátiros de estándar, eso es innegable.
quitar a Nax y poner Glotis. No, entonces ya no tiene gracia el mazo, es que ya es una burla agresiva normal y corriente. ¿Qué gracia tiene eso? Si quito los Anax y meto Glotis, ya es una burla agro normal. Como lo sabía. No, he cambiado un gigante aplastahuesos por dos tierras. He cambiado un gigante aplastahuesos por dos tierras. Es que ganar fácil no tiene sentido para mí. Me gusta ganar, pero me gusta ganar bonito. Si no, no tiene sentido. Hemos perdido esta partida. Maldita Zoris Flyers. Qué buena es. Buena partida. ¿Veis? La Zoris Flyers. Ni una sola rara. Todo comunes e infrecuentes. Un mazo que te puedes montar el primer día que empiezas a jugar a Magic, te lo montas. Y es un mazo que gana una cantidad de partidas, ganas partidas y partidas y partidas. Al menos hasta platino, vas a ir como un tiro hacia arriba. ¿Giordano o Juan Manuel? No estoy seguro quién estaba antes. Ah, vale, vale, perdón. Sí, me he quedado a medias de contestar porque a veces se me ha dado ya. Un vídeo en mi canal con recomendaciones de páginas de noticias para saber cómo estar al día. Yo creo que hice un vídeo muy al principio en el canal comentando mis canales de YouTube favoritos, pero no tengo un vídeo explicando páginas web así conocidas y eso. Pero vamos, las más conocidas, si te las pongo aquí. MTG Goldfish. Bueno, si la gente, mejor aún, chat, poned las páginas buenas. MTG Goldfish. Buscas MTG Goldfish, esa página está muy bien. Es que no me sé los nombres. No me sé los nombres porque lógicamente las tengo en mi buscador. Esta otra, mtgazone.com, pues también, otra que también está muy bien. Mulligan. Algo me he perdido, ¿verdad? ¿Ha habido alguna notificación? ¿Puede ser Byron? ¿Byron 115? Sí, ¿no? Byron 115, muchas gracias, nuevo seguidor. No he dicho nada. Pero lo he visto en el correo, así que perfecto. Zurullus Flyers. Me mola ese nombre de Differ. Está guay. Ah, esta sí nos la quedamos. Y tenemos curvita, ¿no? Tenemos turno 1, turno 2, turno 3. Está bien. A ver. Tener buen gusto y haga el qué. Ah, que juegue cosas que funcionan. ¿Te refieres a eso o qué? Esas dos están guay, esas dos páginas. MTG Goldfish, pero están en inglés. El problema es que en español no hay ninguna página buena y actualizada. Hombre, Iker Jezu, 31, nuevo suscriptor. Muchísimas gracias a través de Twitch Prime. Muchas gracias, Iker. Se agradece un montón, en serio. Lo digo siempre y lo diré siempre, lógicamente. O sea, MTG Arena Top. Lo que pasa es que no he dicho MTG Arena Top porque él preguntaba por noticias. Y noticias no ponen, entonces por eso no he querido decirlo. Pero sí, MTG Arena Top para mazos y está íntegra en español. Está muy bien también. Ah, lo de que quite Anax por Glotis, no. Es que entonces ya es una gruna agresiva. Es una pena, ¿verdad? Como dice Jugonex, hay tantas cosas divertidas que no funcionan en estándar. Es que yo, a lo mejor estoy un poco equivocado, pero yo recuerdo antiguamente que en estándar había muchos muchos mazos jugables. Buenos o no, pero jugables, que... Supongo que hice buena porque tengo dos criaturas verdes en mesa. Pero luego juego una roja. O sea, quiero decir, antiguamente había mazos buenos, mazos malos. Siempre había unos tier 1, tier 2, tier 3. Pero con un tier 3 jugabas y te defendías y ganabas unas cuantas partidas. Es que hoy en día te sales un poco de los 7-8 mazos buenos y no puedes hacer ninguna otra cosa. No sé, es la sensación que me da. A lo mejor estoy equivocado. Quiero decir que
que una mítica como Filoasqua está muy por encima de otras míticas malas, ¿no? Es lo que quiero decir, ¿no? Como que no está bien compensado el tema de las míticas. No, no el tema de las míticas, ya me entendéis, quiero decir. Hablo de forma más genérica. Moxes.com, pero Moxes sigue actualizándose. El guaje dice que Moxes. Pues Google Chrome. Ojo, han dejado de pagar el dominio. Ya no existe Moxes.com. Google Chrome está diciendo que no existe Moxes.com. No, ya no están. Voy a mirar en Twitter qué ha pasado con Moxes.com. Pues no sé qué le ha pasado con Moxes.com, pero estaban hasta hace muy poquitos días. Nada, tendrá algún problema de servidores ahí, supongo. Moxes.com. Moxes. Ah, sí, sí, ya me va. No sé por qué antes no me iba, ya me ha entrado. Sigue existiendo. Y siguen publicando cada dos días. No, bueno, ojo, cada dos, cinco días, depende, ¿no? Y artículos random. Antiguamente se actualizaba a diario y sí que tenía realmente un contenido que merecía la pena, ¿no? Parece que ya está mucho más parado que antes. Yo subo mucho Magic. Sí. Lo siento, Giordano. Los sátiros al poder. Sátiros al poder. Es que no sé por qué entra en Moxes.com y me ha dado un problema de servidor o algo. No sé qué es lo que ha pasado ahí. Venga, alguien que entra, alguien que se va. Juni. El top laner, ¿no? Bueno, Juni fuera. Entra Darío Godoy. Jugonex, Liante y Murloc. Liante. Por ejemplo. Última partida que juego en este mazo. Jesús pregunta, pide que haga un vídeo de trackers de Magic Arena. Sí, debería hacerlo. Creo que hace unos meses, lo que pasa es que ha quedado desfasado, hace unos meses alguien de Show and Tell escribió un artículo muy bueno explicando cómo funcionaban los trackers, cuáles eran los mejores, cuáles eran los peores, pero ha quedado muy desfasado, yo creo. Venga, ya tres filoascuas. Es que el sufrir de la arena está roto. Está roto el sufrir de la arena. Heber dice que se encuentra solo con Azorius y con Mano Roja. Yo la verdad es que ayer y hoy... Muy, prácticamente, a lo mejor, una mono roja y una Azorius nada más. ¿Por qué me he quedado esta mano? Ay, Dios mío, ¿qué he hecho? Ya me han liado. Me han liado. ¿Cómo me quedo una mano con tres filoascuas? Ay, Dios mío. Ah. Ay, Dios. Ya la hemos liado. Triple filo asco. Es como haber hecho mulligan a 4. Mulligan a 5. Y encima, ojo, que me acabo de dar cuenta que nos falta el segundo mana rojo. Tenemos 4 cartas doble rojo en mano y no tenemos el segundo rojo. Y lleva de base... ¿Ves? Liante es un liante. Lleva de base decreto de devoción. Eso sí que está feo. Todavía le ganamos, ¿eh? Con un Anax y un Filoasqua. Lo malo es que no podemos matar a esta campeona artesana. Ojos de loca, ya hemos perdido. Esto ya se nos ha ido de las manos. No creo que podamos ganar esta partida. Pero voy a probar suerte. Se lo va a hacer a su cabeza. Posiblemente él no tenga criaturas pequeñas. Y el siguiente turno pegamos de 8 con este Anax. Esta partida la he liado yo solo, realmente. Oh, es que a veces este mazo es una locura. El mazo a veces de encantamientos es increíble. Otras veces es pura basura. Ah, no, que gana vidas. Va, fuera, venga, sí, has ganado.
no habríamos podido ganar, aunque no hubiese hecho. Bueno. Es que no tienes forma con una mano roja de matar la campeona estesana. Se te va de las manos. Esa campeona estesana te mata. Vale, Murloc. Voy a cambiar de mazo. Simic Flash. Estoy pensando en un listado de Simic Flash. Lo vamos a probar. Que yo creo que va a ser este. El Simic Flash que va a traer un día al canal. Al de YouTube, siempre. Vamos a ver. Necesito beber agua. Vamos a parar ahora y voy a beber un poco de agua. Me estoy deshidratando. Ahora haré una paradilla de un minutillo, aunque sea, ¿no? Sí, PayPal permite pagar con Magic. Perdón, joder. Magic Arena permite pagar con PayPal. De hecho, yo siempre uso PayPal. Sí, claro, es que la Simic Flash es muy buena baraja. Es muy buen mazo. Tiene un problemilla, que estándar se ha llenado bastante de Teferis. Son un problema para la Simic Flash, pero la Simic Flash sigue siendo muy buena. Guata, un aturgo proteico. Bueno, se lo dejaremos entrar y luego contrarrestaremos lo que juegue después. Hemos robado tierra, ojo. No voy a atacar porque a lo mejor me quiere bloquear. No, Fripcas, buenas noches. No hay ninguna información acerca de cómo está Arena para Mac. No han dicho nada. Todavía. Se ha quedado atascado en dos tierras. Por lo tanto, huele a derrota para él. Si robase ahora un bosque. Si yo robase un bosque. Pues. Algunas cosas. Un saludo enorme para Carla y para Nuria que me están viendo ahí. Muchas gracias. Qué vergüenza, me pongo hasta colorado y todo cuando me piden esas cosas. Nada, vamos a contrarrestarlo para ver si podemos ganar un par de ataques en esta partida. Cuarta tierra, pero nos falta el segundo mana verde. De todas maneras, sabéis que se atascan dos tierras. Vale, lo del vídeo de trackers. Es que es un rollo hacer un vídeo de trackers. Es que tampoco los uso. Es que no puedo hablar de trackers. Para mí sería. Para mí significaría tener que, yo qué sé, estudiarme desde cero cómo funcionan, instalarlos todos, probarlos todos, usarlos. Es que no uso trackers. Entonces, como no uso trackers, de hecho, tenía puesto el tracker de EtherHub y lo he quitado. Lo he quitado porque no lo uso para nada. De nada, guaje. Un placer. Qué menos. No me cuesta nada hacerlo. O hay que me pregunta que qué opino de la Esper Control. Me alegro de que me hagas esa pregunta. Precisamente esta mañana me estaba acordando de la Esper Control y yo pensaba, ojo, la Esper Control se ha dejado totalmente de jugar y tiene que seguir siendo igual de buena. O sea, ¿por qué de repente ahora es malísima? ¿De verdad es mala la Esper Control o la Dimir Control? No sé por qué han desaparecido del metajuego tan radicalmente. Y seguro que son mazos que siguen siendo buenos. Y la Esper Doom. La Esper Doom también ha desaparecido. La Esper de Destrucción Presagiada. Ya no se juega en nada. Y eran buenos mazos. No sé por qué han desaparecido completamente. Ah, sí, lo siento, Murloc, que has tenido mala suerte. Con esas dos tierras. Efectivamente, Pedro confirma en el chat que él está jugando Esper Control y que gana muchas partidas. No me sorprende. Es buen mazo. A ver, Darío Godoy con Cascadas Bosque Espinoso.
Noxgame también dice que juega a la Esper Doom todavía. Ah, Temur. Yo creo que si le hacemos esto le hacemos daño, pero vamos a dejarlo entrar. ¿Qué tiene de especial? Pregunta Nacho Eli, el listado que juego de Simicras. Nada, que es, tiene muy poco de especial, ¿eh? Lo que tiene de especial es que no llevo Nisas, no llevo ningún hechizo que no se pueda jugar a velocidad instantánea. Todo se puede jugar a velocidad instantánea. Llevo tres disputas místicas para defenderme de los Teferis y llevo espirales de crecimiento. Llevo cuatro espirales de crecimiento. Entonces, quiero que sea una especie de Simic Flash con un poquito de rampeo, con las espirales de crecimiento, pero que se pueda jugar todo a velocidad instantánea. Vamos a aprovechar esta disputa mística. Es un buen momento. Es una Temur de aventuras. Pero... ¡oh! Otro trébol. ¡Joder! Cuádruple isla. Pero le falta alguna tierra, porque no llevaría las cascadas. Pero bueno, está bien jugarla igualmente así, ¿no? Nada, tampoco sé si sea un listado muy curioso, solamente estaba trabajando un poquito con él, a ver si lo conseguía retomar, ¿no? Devolver al metajuego, porque está olvidado el Simic Flash y yo creo que sigue siendo un buen mazo, ¿no? No sé por qué la gente lo abandonó tantísimo. Joder, es que eso pone tokens, qué asco, ¿eh? Contra esto la bestia buscada. Esto va al cementerio. Solo pone un token dentro de lo que cabe. Bueno, pues no es tan grave. Y un posadero. Vale, pero como hemos contrastado la bestia enamoradiza. Le he dicho bestia buscada, quiere decir bestia enamoradiza. ¡Otro! Dos tréboles. Y nosotros con estas pintas, sin color verde. A ver si bloquea o no bloquea. Vale, bloquea. Tenemos un solo counter en mano, ojo. Nada más. Pero él tiene dos tréboles. Cualquier hechizo de aventura que juegue va a ser mucha ventaja de cartas. Se ha quedado un ruido como de fondo del Magic Arena. Como de la, como de una llama ardiendo. No sé, a lo mejor vosotros no lo oís porque tengo el sonido muy, muy apagado del juego, pero sí. La amnesia de Ashiok no es mejor que las místicas crestadas. En este mazo al menos, ¿vale? En este mazo la mística crestada es mejor. Lo que pasa es que sí que es cierto... Bueno, lo de que hace counter a hechizos sin contrar estables es cierto. Pero ¿cuántos hechizos sin contrar estables hay? O sea... hay... ¿cuál? O sea, la Chandra, el único hechizo incontrastable estable que te puedes encontrar. Joder, vaya mano. Bueno, pues él está al top deck. Lo que pasa es que cualquier cosa que top deque con dos tréboles de la buena suerte puede dar la vuelta a la partida. Pues esto es muy bruto, por ejemplo, la ventaja de cartas que le da. Sí, pero sigo pensando... A ver, en líneas generales creo que sigue siendo mejor en este mazo una mística crestada, que es un bicho que luego pega, y al fin y al cabo esto es un mazo agresivo, es un mazo de pegar, de ganar pegando. Lo vas a agradecer mucho más, en general. De todas maneras, es cierto que la amnesia de Ashiok no se juega, se juega muy poco, y no es tan mala. Dios mío. Me voy a quedar al aplacar. Uf, no, si tiene 12.000 tierras. Lo tendría que haber tirado para abajo. Lo he pensado después. Si tiene 14 millones de tierras, ¿a dónde vas con una placar, muchacho? Qué tontería he hecho. El guaje pregunta que por qué banearon a Oko. Es otra buena pregunta. Pero básicamente es que estaba muy roto. Predominaba demasiado en el formato. Era tan buena la carta que todos los mazos o jugaban esa carta o jugaban contra esa carta. Lo cual hacía que el formato empeorase, que Magic fuese peor, básicamente. De todas maneras, te puedes poner a ver vídeos de... ¿cuándo prohibieron a Oko? No sé qué día prohibieron a Oko. Chat, ¿os acordáis? El día que prohibieron a Oko. Te pones a ver vídeos
de esas dos semanas anteriores a que pruebes Naoko, de todo el mundo y todos los vídeos. Ahí vas a ver la explicación de por qué tuvieron que prohibir a Oko. ¡Ey! ¿Y tú quién eres? Tres. Nuevo suscriptor, muchísimas gracias. Dos meses, muchísimas gracias a través de Twitch Prime, muchas gracias. ¿Y tú quién eres? No, en septiembre no lo prohibieron. Lo prohibieron por lo menos en diciembre. A Oko. O en noviembre puede ser, a lo mejor. Pero no, en septiembre no. En septiembre prohibieron el Cañón de los Muertos, creo. Pues nada, güey, que si no tienes pasajes de leyenda, apáñate con cualquier otra tierra básica o doble y ya está. No te preocupes mucho por eso. ¿Qué me queda por jugar? He jugado todo. He jugado todo ya hoy. ¿Qué podría jugar que fuese un pelín distinto? Algo un poquito original. Ah, vale, lo que sí que voy a hacer, voy a ir a mis mazos un segundo, perdón, antes de jugar. Cancelo el desafío, perdón. Os voy a poner en la descripción de... Bueno, en mi enlace de Etherhub debajo del vídeo este mazo, pero primero tengo que ponerlo en inglés, que si no, no lo va a pillar. Simic Flash, vale, ahí está. Vuelvo al español. Bueno, no vuelvo al español porque quiero ver un mazo que vamos a jugar ahora, sorpresa, ¿vale? Está todo el mundo jugando Temur de Aventuras. Ah, esto tiene buena pinta. Vamos a jugar esta cosa, sorpresa. Vale, ahí lo tenemos. El mazo se va a llamar asterisco, 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 asterisco. Ah, solamente vais a saber los colores del mazo. Con bandolero, ¿no? Había dicho. Ay, Dios mío. Con este, contra bandolero. Juguemos, pues. No sé muy bien qué es lo que he pillado, ¿eh? Lo he pillado por ahí de lo primero que he visto, básicamente. Vale, ahí estamos. Es verdad, cosas que tenía Oko. ¿Qué pasa? ¿Se ha petado esto? Que uno de los problemas que tenía Oko es que entraba muy pronto. Lo jugabas en el segundo turno muchas veces. Hacías mana ganso, mana Oko. En el segundo turno un Planeswalker que entraba con 5 contadores de lealtad, ¿no? O subía a 6, ya no me acuerdo. Pero subía a 5 o a 6 contadores de lealtad el turno que lo jugabas. Era muy difícil de matar y la habilidad era buena. Tenía habilidades buenas realmente, ¿no? Incluso en el tercer turno era muy bueno. Era absurda la carta, la verdad. ¡Ey, War666! Nuevo suscriptor. Bueno, nuevo no. Ya 3 meses. Muchísimas gracias a través de Twitch Prime. Eso significa un mes aquí pone. Aquí pone una antigüedad de 3 meses. Un mes más aquí, quieres decir, ¿no? Ya que estás ahí en el chat, War, confírmame. Según el chat de Twitch, dice, se ha suscrito durante 3 meses con una antigüedad de 3 meses. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que te has suscrito los 3 últimos meses y te has suscrito ahora otros 3 meses más? Porque no siempre lo escribe de esa manera. No siempre lo escribe así Twitch. Es que... Entonces tengo esa duda. ¿Te puedes suscribir varios meses de golpe en Twitch? ¿Pagar la suscripción varios meses o algo así? No sé. Esa era mi duda, ¿no? Supongo que se refiere a que llevas 3 meses seguidos, ¿no? Suscribiéndote. Vale, lo que estamos jugando es una Dimir de control. Lo que pasa es que no he mirado el listado. No sé con qué estamos jugando realmente. Así que, a lo que salga. Ah, vale, antigüedad de 3 meses. Vale, perfecto. No puedes suscribirte varios meses de golpe. Perfecto, gracias. ¿Queréis saberlo? Oh, sí, Nacho Eri, tienes razón. El counter ese torbellino, que contrarresta todas las copias. Que, bueno, contrarresta todos los hechizos que estén en la pila. Bueno, no los contrarresta. Tienen que pagar 4 más por cada uno, ¿verdad? Pero si ese hechizo podría estar bien, si la Temur de Aventuras se pone muy de moda para digamos, frenar un poco. Me he quitado el Optar, yo creo. Para frenar un poco el tema de las Temur de Aventuras, cierto. Pues no estaría mal. Alguna copia, una copia o dos en algunos mazos podría estar bien de esa carta. Hey Odín, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, segunda vez ya viéndome hoy, ¿eh? Podríamos haber jugado el remordimiento angustioso, pero vamos a hacer... ¿Qué pasa? ¿Esto es un mirror? ¿Bandolero juega Dimir también? ¡Qué casualidad! Ah, tendría que haber hecho yo el quitacartas para que no me lo hiciese él. Esta isla, yo creo que ya a día de hoy no se puede conseguir, que está preguntando por ahí Aris en el chat. Además, Aristeo,
Aris, te llamas Aristeo, supongo, ¿no? Aris Ramos. ¿Sabes que en España hay 10, creo que hay 18 Aristeos en España? Porque lo puedes mirar en el INE, en INE.es, tú entras y puedes buscar los nombres, la cantidad de personas con cada nombre. Y creo que eres el cuarto o el quinto Aris que conozco. El cuarto o el quinto Aristeo que conozco en mi vida, lo cual es increíble si solo hay 18 en España. No sabemos a qué nos enfrentamos, pero parece de control, así que esto fuera. Juan Malcántara. Juanes, habrá como 13.000 millones de Juanes. Tiré la carta para abajo, ¿verdad? Hemos robado otra, justo. Lo de exclamación deck no funciona. Tienes que ir debajo del vídeo y está ahí el enlace a mi EtherHub con todos los mazos. Ahí los puedes ver directamente todos. Bueno, me quedaré a luchar. Ah, vale, sí, que iba a decir que cómo se consiguen estas tierras. Estas tierras se consiguieron en algún evento que hicieron en verano o algo así. Es que ya no me acuerdo. Soy muy malo para esas cosas, yo tengo muy mala memoria. Pero hubo algo, algún evento que hicieron de jugar no sé cuántas partidas, con no sé qué mazos y tal, y de premios daban estas tierras. Generalmente cuando ves tierras raras que no has visto nunca o cosas de ese estilo suelen ser de ahí. Ah, bueno, es verdad, claro. Nox Game. Lo del mazo meme de antes era por si quería que querías jugar otra, o sea, por si quería que jugases otra de estas, otra partida con él, o que me lo mandases. Mándamelo y no creo que lo vaya a jugar, pero a lo mejor sí, no sé. Tú mándalo por si acaso. Vamos a hacer la intervención de tasa. Que tampoco sabemos. Bueno, no sé, es cierto. No sé si era mejor quedárnosla en mano como counter y ya está. Pues si quieres, Isaac, un mazo mono blue, que son risas. A ver, lo que pasa es que a veces me mandáis mazos que ya he jugado aquí en el canal o cosas por el estilo. Si es la mono blue Devotion, obviamente ya la he jugado. ¡Wow! Creo que no podemos ganar esta partida. Debe quitar un agente de la traición. ¿Esto qué hace? Esto no vale para nada. Creo, salvo que lleve reanimadores. Puede llevar reanimadores. Me la voy a jugar. Hoy estoy jugando con Drugos, Odín. Ahora mismo estoy jugando con vosotros. Puede llevar reanimadores si me reanima esto y nos gana. Bueno, no nos gana porque no hace nada, pero. Aquí hay tres personas esperando. Arístides. Vale. Eres Arístides. Ah, eres Arístides de nombre. No Aristeo, sino Arístides. Joder, madre mía. Arístides seguro que hay menos que Aristeos. Vale, pues ya he conocido tres o cuatro Aristeos y un Arístides. Me gustan mucho los nombres así. Lógicamente, me llamo Domingo, pues me tienen que gustar los nombres un poco especiales, ¿no? En el título pone Road to Mythic. Sí, ¿por qué no? Yo voy Road to Mythic. No creo que llegue así, pero vamos a intentarlo. La noche ha empezado con Road to Mythic. Hemos subido una división entera y he dicho, pues hasta aquí se acabó. No, Aristeos no, el nombre es Aristeo. Claro, Aristeos no hay ninguno, pero Aristeo sí que hay. Que sí. Lo que pasa es que has escrito mal el nombre. Madre mía, qué asco de partida. Oh, un Asio que está bien. Un Asio que está bien. Lo malo es que tiene agente de la traición. Y tiene 6, tiene 5 tierras. Pero este Asio que nos puede dar la partida. También tendrá algún counter. Bueno, no. Porque viene de mobile. No podemos hacer mucho, la verdad. Sí, me estresa rankear. Por eso, como dice Somachigun, cuando he conseguido el objetivo, he ganado unas cuantas partes y he dicho, fuera, se acabó el ranking. Pues si quieres mandarme el mazo, me lo puedes mandar a mazodelsuscriptor@magicblocktk.com.
Bueno, vamos a hacer esto, que nos lo mate y ya está. No va a durar mucho, ¿no? El INE es el Instituto Nacional de Estadística, sí. Oh, y encima tenía un counter, justo ahora un counter. Estoy muy cerca de conceder esta partida. Esta partida va a ser imposible. Rotten, no hay ninguno en España, seguro. Rotten con dos T's así, seguro que no. Domingos creo que había como 50.000 o así. ¡Hala! Aristides hay 600. Mira, Nachueli se ha puesto a buscar como un loco en hombres. Ah, y hay Aristides hombre y Aristides mujer. No lo sabía eso. Ah, que con esto robas cartas. Espera, me acabo de dar cuenta. ¿Cuántas cartas tenemos en el cementerio? Tenemos 15 cartas en el cementerio. Vamos. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No me había fijado. No me había fijado que con esto ganas 3 vidas si exilias criatura, robas cartas si lo que exilias no es criatura. Le he exiliado eso primero, la criatura, por si acaso es un mazo de reanimator, que no quiero que reanime eso. Y lo segundo que le voy a quitar, pues... no dijiste, por favor, venga, por si acaso. Ahora sí robamos carta extra. Oh, Dios mío, no puede ser. Nos quedan 5 cartas en el cementerio. Voy a parar la prioridad en el mantenimiento para hacer adivinar. En México, INE es Instituto Nacional Electoral. Y en España es de estadística. Goblin dice que solamente conoce un domingo. Bueno, hay regiones en España en las que hay más domingos y otras en las que hay menos. Esta partida, madre mía, ¿en qué momento se me habrá ocurrido jugar esta partida? No vamos a adivinar más este turno, ¿no? He pasado la prioridad al final del turno, bueno, a la segunda fase principal. Ah, yo, vale, Rotten viene de Johnny Rotten, el cantante de Sex Pistols, vale. Bueno, es un grupo conocido, ¿eh? Sigue estando... O sea, sigue oyéndose mucho, ¿no? Sí, Garrapata. A mí, en el pelotón ciclista, me llamaban Chomin. Chomin el diminutivo. Además, Domingo es un nombre bastante típico vasco, ¿no? O sea, hay muchos vascos que se llaman Domingo. ¿Perurena? ¿No se llamaba Domingo? ¿Domingo Perurena? ¿O me estoy colando? Para la prioridad de mi mantenimiento. Vale, esto es un buen robo. Quizás tendría que haber activado primero la tierra. Dos tierras para abajo. Qué bien. Qué suerte. A lo mejor al final hasta le ganamos esta partida a base de ventaja de cartas. Nos quedan 26 cartas en el mazo. Unas quita cartas. Esto no, pero eso sí. Mira, Domingos dice Nachueli que hay 44.700 en España. Sobre todo en el oeste. Ah, bueno, sí, mi familia es de Extremadura, de hecho. O sea, mi abuelo Domingo era de Badajoz, del oeste. El buscador de nombres. Mola mucho, ¿eh? Odín, hay 260 Odín en España. La verdad es que mola mucho, ¿eh? Yo cuando me he metido en el INE a mirar nombres, me he tirado mucho rato buscando nombres. Vale, esta partida empieza a ponérsenos bien. Bueno, bien tampoco, pero la hemos igualado otra vez. Voy a parar otra vez la prioridad en el mantenimiento para poder activar de nuevo el castillo de Vendalez antes de robar. Eso sí, yo no sé si cada país tiene esta estadística tan tonta. O sea, no sé si la vais a encontrar en por ejemplo, dice alguien que... ¿Y en Noruega cuántos odines hay? Pues habrá muchos, ¿no? O no, o a lo mejor al ser un nombre de un dios, pues no,
no juegan con eso. Esto hay que matarlo. Se lo va a subir a la mano, claro. Bueno, pero se lo vamos a quitar de la mano con el barra los pensamientos. No había pensado en la opción de que se nos subiese la mano. Se ha quedado esta tierra en medio. Otro borra los pensamientos. ¿Cómo gana este mazo? Nos quedan 23 cartas. ¿Cuántos Lokis y Zor? También habrá algunos. Nos quedan 22 cartas. Hay 5.500 odines en Noruega, pero eso no lo has visto, Nacho, ¿eh? ¿Y te has metido en el INE de Noruega o qué? Le voy a quitar eso que es un counter. Uf, intervención de tasa ahora. Uf. Nos la vamos a quedar. Venga, va. A partir del siguiente turno ya... Ah, mira, lo ha encontrado Nacho Eli, mira, estás loquísimo. Ahora está en la página web del gobierno de Noruega mirando nombres noruegos. A ver, bandolero. No... Bueno, esto no hace nada. No hace nada, no hace nada. Nos quita el jinete homicida, ¿vale? Pero no es crucial. Le vamos a quitar otra carta del cementerio. Esta, por ejemplo. Y vamos. Robamos carta. Hacemos intervención de tasa. A ver qué sale, a ver qué sacamos. Voy a parar la pérdida de nuestro mantenimiento. Miramos tres cartas. Cogemos las dos mejores. Que no haya tres tierras o algo así. Era adivina en respuesta. ¿Ya se prendió el tren del hype? No, no, hoy no. Hoy no se prendió el tren del hype. Ey, Magic Game 14, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Ego a la deriva. Vamos a pillar el ego a la deriva. No sé qué puede tener en su mazo. Pero puede ser gracioso al menos. ¿Qué nombramos? Ashiok, tiene Ashiok. Le voy a quitar el Ashiok. No hay ningún solo Ashiok allí. ¿O me lo he saltado? ¿Tengo que elegir yo las cartas, en serio? ¿Las tiene todas en el cementerio? ¿O es que he nombrado mis cartas? He nombrado mis cartas, en serio. Creo que he nombrado una de mis cartas, no una de las suyas. Él no tiene ni un solo Ashiok. El juego me ha engañado. Me ha hecho pensar que las tenía él. No tiene Ashiok. Era yo el que tenía el Ashiok. Me ha matado el Kefnet. Pero bueno, se baraja en la biblioteca. O sea, se pone en el top de la biblioteca. Así que nos viene bien. Y de hecho lo vamos a robar otra vez. Porque adivinamos. Esto para abajo. No hay. No se los he quitado. No tiene. Es que no tiene. Es que el juego me ha engañado. O me he engañado yo solo. Ah, porque aquí exiliados no están. Entonces, lo que hace cuando deriva es exiliarlos. Bueno, no sé. No sé qué he hecho. La he liado con ese cuando deriva. Vale. Ya con los Kefnet no podemos morir por mazo.
Ya con los Kefnet, creo que no podemos llegar a morir por mazo. ¡Qué asco de partida! ¿Cuántas cartas le quedan a él? Le quedan... le quedan 38. Me robo yo el mazo entero y no consigo ganar. Vale, en nuestro mantenimiento adivinamos dos y buscamos un instantáneo o conjuro, ¿no? Esto sirve con instantáneo conjuro. Una carta de instantáneo conjuro la puedes copiar y jugar por dos menos. Vale, esa es la idea. Buscamos instant o sorcery. Un optar algo es algo. Pero nos quedan 16 cartas en el mazo. Robamos. Mostramos. La copiamos. Y buscamos una respuesta a todo esto. ¡Ey, Chimexi, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Y por cierto, Mamuji, que te voy a poner ahí exclamación deck. Lo de exclamación deck no funciona. Simplemente debajo del vídeo hay un enlace a todos mis mazos de Etherhub. Ahí lo puedes ver todo. Intervención de tasa. La voy a tirar para abajo en busca de un removal, porque si matamos el ladrón, esto nos sirve. Fase principal. Matamos los bichos pequeños, matamos esa liana. Él roba dos cartas, cierto. Roba dos cartas. Pero bueno. Matamos esa liana y pasamos turno. Mantenimiento, ponemos la prioridad otra vez. Y bueno, lo malo es que le hemos dado dos cartas. ¿Qué es Etherhub? Etherhub es... no... es una página web de mazos, básicamente, de mazos de Magic. Solamente la podemos jugar durante ese turno, ¿verdad? Ah, pero la puedes lanzar en ese momento pagando 2 menos. Tenemos 2 menos, pero cuesta 5. Nah, no la mostramos. No son buenas noticias que nos haya quitado el Kefnet. Al menos es nuestro. Tenemos 3 y 4, 7 y 1, 8 de maná. No nos llega para todo. Vale, sabemos, ya sabemos todo lo que robamos. Esto es lo que queda en el mazo. Tenemos que ganar con los Kefnet. No tenemos otra opción. Dios, nos lo ha contrarrestado. Nos quedan 12 cartas en el mazo. Vale, tenemos que matar a este Kefnet haciéndole doble llegada de los dioses eternos. Sí, el Kefnet lo voy a destruir ahora cuando merecemos. Ha mostrado la carta, se ha equivocado. Nos ha mostrado que ha sacado tierra. Quedan 12 cartas en el mazo. Vale, pues hay que ganar con esto. No nos quedan ya muchas más opciones. Seguimos los dos a 20 vidas, es cierto. 2 y 2, 4, 3, 7... 12, 13 de maná, 14... No, no nos llega para activar la habilidad del Castillo de Vendaleza y además jugar las dos llegadas de los dioses eternos. Tiene un ritual de Lojin. Tiene ritual de Lojin. Nos mata los dos el token que ponemos. Y no muere la gente de la traición. Qué asco de partida, no es rara, es que da asco. La vamos a perder nosotros, ¿eh? Nos vamos a quedar sin mazos al final. Sin mazo al final.
ha elegido él. Creo que ha elegido él ponerla aquí, ¿eh? Creo que ha sido él el que ha elegido. El que ha elegido ponerla en el top. Pensaba que iba a ser yo el que lo elegía, pero no. Sí, la partida no está siendo una maravilla. ¿Elegí yo? ¿Le he dado yo a elegir? Ya es que estoy totalmente sonámbulo contra, en esta partida. Si no me llega el maná. No me llega el maná, no sé por qué me ha dejado ni siquiera intentarlo. Vale, nos quedan 10 cartas en el mazo, de las cuales conocemos todas y no valen para nada. Son todo tierras, excepto este jinete homicida y una carta desconocida. Que no creo que podamos ganar esta partida porque él lleva un montón de removal. Nos va a matar el bicho y ya está, ¿no? Oh, qué asco de partida. Está siendo terrible. Lo siento. Lo siento. Justo cojo el mazo de Ymir de control y me sale un mirror de Ymir de control con bandolero. Lo siento, los que estéis ya por aquí esperando, después de esta partida ya cierro el stream. Ya toca descansar, toca dormir. Y que mañana será otro día. Y encima se para a pensar. No tiene por qué conceder, la verdad. Bueno, Dreju, muchas gracias por haber estado ahí. Nos vemos mañana. ¿Qué hago? ¿Robo carta? ¿La necesito? No la necesito, pero voy a robar. En el mantenimiento hacemos adivinar. Al menos nos queda un quitacartas para ver qué tiene en mano. Bueno, muchas gracias, José Coberum. A ver qué es lo que está en el top. Que sea un Ashiok, por favor. Porque si no, este mazo solo lleva un Ashiok. Sí, podríamos haber concedido. Lo que más rabia... Es otra tierra de estas. Lo que más rabia da es eso, además. Es... Es quedarte sin mazo. O sea, pierdes encima después de 40 minutos de partida y te quedas sin mazo. ¿Cómo? ¿Cómo? No he entendido qué ha pasado. No he entendido qué ha pasado. No sé qué ha pasado ahí. Ha pasado algo muy raro, ¿no? O sea... Me ha dejado elegir de su cementerio. Ha mostrado la isla. No sé, no sé qué ha pasado, sinceramente. Vamos a matar esta cosa. Vamos a jugar nuestro caballero. Y no queda aquí ya mucho más que hacer. Nos quedan solamente tierras. En el mazo. Así que, bueno, ojo. Nos quita una carta de la mano, vale. Ojo, tenemos un counter. Tenemos un counter aquí. A lo mejor gracias a esta intervención de tasa podríamos ganar la partida. Vamos a intentar llegar a ella. Ah, vale, que exilia de mano o cementerio. Vale, claro. Cierto, y como el mano no tenía nada, el juego directamente, automáticamente me ha obligado a hacerlo del cementerio. Bueno, pues le quedan... Ojo, a lo mejor ganamos. Ojo, que a lo mejor ganamos gracias a esta intervención de tasa. No quiero ni que sepa que la tenemos. Uf. Esta intervención de tasa... 2, 5, 6, 7...
pues hemos hecho bien en buscar la intervención de tasa para contrastar lo que sea. La he hecho de x igual a 7, no hacía falta, pero me ha hecho ilusión hacerla así de grande. No nos queda nada en el mazo, esto es lo único que nos queda. Dice Mamuji que utilice tasa y robe, que da igual perder. De todo mi mana, sí. Se lo está pensando, ¿eh? Él tiene que pagar 14 para que no le contrareste. Bueno, el guaje, muchas gracias por haber estado ahí. Hasta mañana. ¿Qué está haciendo? Que no puedes pagar. No puedes pagar lo que te estoy pidiendo. Dos ataques y ganamos. No voy ni a activar eso, si es que da igual, si no tenemos nada en el mazo ya. Ah, último ataque, victoria y cerramos la noche. ¿Os imagináis que ahora me mata el Kefnet? Yo creo que se habrá robado un removal. Se la he mostrado sin querer. Se ha top de que un removal justo. Espero que... ha sido la peor partida de la historia de Magic. Ha dejado las dos en el top. No me fastidies. Tiene un removal. Un turno más. Y ha dejado las dos en el top. Ya no podemos ganar. Ah, bueno, sí, porque esto se baraja en el fondo. Cierto. Cierto. Un turno más, pero ha encontrado algo, ¿vale? Porque con los cachis de Vendaleza ha dejado dos cartas en el top. No sé por qué está activando todo el rato el castillo de Vendaleza. Sí, va mi mazo, va a la parte de abajo, el jinete, no me acordaba. Ey, buenas, Sinix, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Eh? Ah, hemos ganado. Buena partida, no me deja decirlo. Buena partida, madre mía, qué infierno, ha sido durísimo, ha sido terrible. Sí, tenía que adivinar para volverlo, para recuperarlo otra vez. Bueno, lo siento a todos los que estabais aquí esperando. Ya doy por concluida la noche, ¿vale? Que se ha hecho muy, muy tarde y muy larga esta partida. Lo siento mucho con los que no he podido jugar, pero ya para mañana. Mañana, mi plan para mañana es el mismo. Empezar la noche rankeando y en función de cómo lo veas sigo rankeando o echamos unas partillas con drugos o lo que sea, ¿no? Pero eso ya depende. En principio, mañana Road to Mythic igual que hoy la primera parte. Si me animo a seguir rankeando, pues seguimos. Y si no, pues a descansar, lo que sea. Si no, a jugar con vosotros, con drugos, ¿vale? Siento no poder jugar con todos, lo siento de verdad, pero el tiempo es finito y no me puedo dividir en varios. Lo siento mucho. Bueno, el caso es que me lo he pasado muy bien. ¿Os lo habéis pasado bien? Pues ya está. Lo hemos pasado bien, nos hemos divertido, excepto esta última partida. Y nada. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Buenas noches. Descansad.